Pues digamos que me parece muy relevante aproximarnos un poco más a las derivaciones o las consecuencias en las dinámicas de relacionamiento social que trae consigo pues un conflicto armado. Indiscutiblemente en la historia de Colombia pues hay muchas particularidades. El conflicto armado interno de Colombia surge con, digamos, un enfoque o una lectura desde una visión política. Que más o menos, digamos, se detona a partir del año 1948, hace ya casi 80 años, 70 y pico de años, y se detona no necesariamente desde la perspectiva de los factores políticos inmersos en el conflicto, sino de manera muy articulada y muy arraigada a unas lógicas de exclusión y de, digamos, de dificultades del Estado para garantizar condiciones de estabilidad, sobre todo en los escenarios rurales del país. Colombia es un país que tiene, digamos, unas particularidades geográficas y eso también ha hecho muy, digamos, sui generis el conflicto. Estas particularidades geográficas implican que, si bien hay grandes, centros urbanos poblados, hay un porcentaje muy alto de la población que se encuentra, digamos, ubicada o reside en territorios con unas condiciones muy altas en materia de ruralidad y con muchas dificultades para acceder a bienes y servicios por parte del Estado. Hay, digamos, unos factores detonantes alrededor de la distribución, de la tierra y de la posibilidad de generar, digamos, condiciones de bienestar a lo que podríamos denominar el campesinado colombiano, que durante los años 40 y los años 50, digamos, empezaron a exacerbarse. Hubo un evento detonador que estaba relacionado con el asesinato de uno de los, digamos, en su momento líderes con como una visión de relacionamiento muy cercano a la población más vulnerable. Esta persona fue asesinada en 1948, el 9 de abril, y a partir de ese momento, digamos, estalla una política bipartidista. Colombia en ese momento tenía, digamos, una división política muy marcada entre liberales y conservadores. Obviamente, cada una de esas corrientes políticas con unas ideologías también muy marcadas y diferenciales, pero digamos, más allá del conflicto político o bipartidista, lo que empieza a suceder es que esto se convierte como en la oportunidad perfecta, como en Colombia decimos, en el caldo de cultivo para concentrar el malestar y la tensión social de una cantidad de sectores que empezaron a facilitar la construcción de grupos de insurgencia. Y en ese contexto, pues nacen las guerrillas colombianas, digamos que nacen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, nacen otros grupos armados, en su momento algunos con un relacionamiento directo con las cosmovisiones indígenas, como por ejemplo el Quintin-Lame, y otros muchos grupos armados de insurgencia. La lógica, digamos, de aproximación de los gobiernos a esta realidad del surgimiento de grupos insurgentes, pues pareciera que terminó convirtiéndose en un mecanismo para generarles fortalecimiento. Y eso permitió que estos grupos insurgentes empezaran, digamos, a incrementar el número de unidades adheridas. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que más allá de un conflicto militar, digamos, esto se convirtió en un escenario de acogida de una cantidad de colombianos y colombianas que hacían parte de la ruralidad y cuyas vidas estaban en condición de riesgo o cuyas condiciones de bienestar o de acceso a bienes y servicios eran inexistentes, lo que facilitaba de una manera pues como muy concreta que los grupos armados al margen de la ley pues pudieran tener fácil acceso al reclutamiento e incrementar sus bases militares de una manera muy rápida. Les voy a poner un ejemplo simple.
territorios del sur del país, como por ejemplo el departamento del Cauca, donde en zona rural, pues nunca existió un puesto de salud o una escuela o una alternativa alrededor, por ejemplo, de empleabilidad o acceso a bienes. Y bajo esa perspectiva, quien hacía presencia y generaba regulación en el territorio, pues era el grupo armado al margen de la ley. Y bajo esa perspectiva, los niños y las niñas empezaban a crecer pensando, pues, que el lugar más idóneo para desarrollar sus proyectos de vida era el grupo armado. Pero ese es uno de los miles de casos, digamos, que está detrás de las razones por las cuales los grupos armados tomaron fuerza de una manera tan predominante y tan rápida en el transcurso de la historia. Otras razones estaban relacionadas con un tema de protección vital, porque, como ya les mencioné, inicialmente nacieron algunos grupos insurgentes, pero poco a poco se fueron creando otros. Entonces empezaron a generar, digamos, unas lógicas de tensiones y de riesgos en los territorios que facilitaron además que las personas tuvieran que adherirse a un grupo o a otro para poder resguardar sus propias vidas o sus propias viviendas y territorios. Posteriormente, más o menos hacia los años 80, empieza a surgir un fenómeno paralelo a los grupos de insurgencia. Digamos que los grupos de insurgencia tenían unos focos de sostenibilidad económica a partir de temas como la extorsión, el secuestro, pues que son temas sobre los cuales todos hemos escuchado y todos hemos oído. Y bajo esa lógica también había como una directriz militar desde la perspectiva de las guerrillas muy orientada a atacar determinados sectores de la sociedad, lo que se consideraba un poco la oligarquía o el sector privado. Por lo tanto, efectivamente, había, digamos, muchísima presión alrededor de empresarios y otros actores, pues como de los territorios. En esa lógica, y pues sin querer tapar el sol con un dedo, más o menos hacia los años 80, principios de los 90, nació otro grupo armado al margen de la ley, que en este caso, digamos que no contaba con condiciones de actor político, a diferencia de los grupos de insurgencia, y fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, que terminaron, digamos, convirtiéndose en un paraestado y por eso son, de alguna manera, los denominados paramilitares. Surgieron inicialmente desde la perspectiva de una apuesta que tenía que ver con brindar seguridad para determinados actores del territorio alrededor del riesgo que tenían las personas con respecto a los grupos de insurgencia. Esto poco a poco se fue convirtiendo en una bola de nieve que creció de una manera absolutamente desorbitante y que rompió toda lógica, digamos, en el marco del derecho internacional humanitario. Absolutamente ningún principio se respetó y se convirtió, digamos, en un escenario que, al contrario de contener el conflicto, incrementó el conflicto, no solamente ya entre los grupos de insurgencia y el Estado, sino también, por supuesto, entre los grupos de insurgencia y los grupos paramilitares, y siempre con la población civil en medio, siendo desplazada, siendo afectada, siendo vulnerada en absolutamente todos los niveles. Hacia los 90 aparece un actor adicional que de alguna manera aquí pues viene a ser muy relevante en el análisis y en la discusión, que tiene que ver con todo el estallido del narcotráfico y que por supuesto encuentra en un país como Colombia pues un escenario perfecto para no solamente desarrollar todas estas acciones encaminadas al tráfico de drogas y a convertir a Colombia, digamos, en un epicentro de la producción de drogas y de la distribución de drogas hacia el mundo, con una perspectiva de crimen transnacional transversal, sino que a su vez, digamos, impacta de manera directa las lógicas de relacionamiento, ya no necesariamente de los contextos rurales, sino de manera muy particular de los contextos urbanos. Y eso genera como tal, pues, unas dinámicas de resignificación de los modos de establecer identidad de las poblaciones en todos los niveles, tanto en los estratos altos como en los estratos muy bajos, pero de manera particular además afectando puntualmente las ciudades. Yo les podría decir que en el caso de Cali, pues indiscutiblemente en su momento Cali fue la casa matriz del cartel de Cali
y por lo tanto además estaba, digamos, en el epicentro del conflicto entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Lo que es muy particular en esta historia de conflicto de este país es que mientras había una guerra de carteles y mientras había todo, digamos, este boom alrededor del narcotráfico que impactó en todos los niveles de la sociedad, desde los más altos niveles, pasando por el modo en cómo los niños en los territorios se proyectaban un futuro, porque allí es donde está, digamos, el mayor desafío, que el narcotráfico y las dinámicas del narcotráfico tienen la terrible capacidad de transformar la visión de proyecto de vida y la visión de sueños y de metas de la sociedad. Y en ese orden de ideas empiezan a facilitar que la proyección de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes en los territorios, digamos, se conduzca a una perspectiva de fácil acceso del dinero, de fácil, digamos, poder adquisitivo y bajo esa lógica de modos de relacionamiento muy mediados por dinámicas violentas y dinámicas agresivas. En el Cauca y en Nariño, que son los departamentos con los que nosotros colindamos de manera directa, pues digamos que estaba la presencia viva y activa del conflicto armado, de la guerra entre las guerrillas, el Estado y los paramilitares. Y simultáneo a eso, pues estábamos viviendo la realidad del narcotráfico, que por supuesto también permeó el conflicto armado, y a través del cual el conflicto armado empezó a nutrirse de una fuente de acceso de recursos, lo que hizo mucho más difícil el conflicto armado. Entonces, digamos que el panorama de manera particular ha sido un panorama muy doloroso, muy desafiante. Nosotros a partir del año 2011, solo hasta el 2011, Colombia cuenta con una ley de víctimas. Solo hasta el 2011 se han empezado a rastrear las afectaciones reales. En la ley, que es la ley 1448, digamos, establecen unas responsabilidades del Estado en la lógica de la reparación integral de las víctimas, pero por supuesto, pues hay unas dinámicas frente a esta reparación que son inalcanzables para cualquier Estado, no solamente porque financieramente es inviable, sino porque estamos hablando de un nivel de afectación que no solamente se traduce en la víctima directa, sino en todo el impacto de las dinámicas de relacionamiento social y cómo esas dinámicas de relacionamiento social nos han permeado pues a todos. Cuando estamos hablando de lógicas del narcotráfico, para que el crimen transnacional pueda tener lugar y pueda, digamos, surtir su camino, tiene que impactarse desde la perspectiva de la corrupción todos los niveles de la sociedad. Entonces, pues eso es un tema que implica desafíos muy grandes, porque no solamente, por ejemplo, para personas como nosotros que nos hemos dedicado a generar procesos de intervención alrededor de las dinámicas violentas, de acompañamiento a pues aquellas personas o aquellos grupos poblacionales sobre los que creemos que todavía es posible rescatar y todavía es posible generar esperanza y todavía es posible generar transformaciones en su visión de proyecto de vida, pues se generan riesgos adicionales cuando efectivamente se sabe que pues no es necesariamente tan fácil acudir a la autoridad competente, porque en muchas ocasiones la autoridad competente pues está inmersa dentro de las lógicas, tú lo dijiste, mafiosas o del conflicto. Hay, digamos, para nosotros o desde la perspectiva nuestra, han habido, digamos, determinados como insights claves que tienen que ver con, primero, el poder que tiene la sociedad civil, y por eso este tipo de organizaciones que de alguna manera pues pueden tener total autonomía y transparencia y pueden tener total visión, digamos, como de estar distante, de tener que depender de otro tipo de lógicas, pues se convierten en herramientas fundamentales para poderle dar contención. Para nosotros, en el caso del Valle del Cauca y de Cali, y entendiendo, por ejemplo, una crisis muy dramática que tuvimos en el año 2021 y que tenía, digamos, como o que fue como resultado de una explosión donde confluyeron todos estos factores, pues también terminó siendo una estrategia muy positiva y muy productiva el tema del rol del sector privado, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, sino del sector privado, que termina además en muchas ocasiones poniéndole freno o siendo quien puede poner, digamos,
determinada línea de límite alrededor de, pues como de la responsabilidad, de la transparencia y de la limpia, digamos, ejecución a determinados actores o escenarios desde otras lógicas más institucionales que pueden estar permeados digamos, por temas no necesariamente legales. Cuando las lógicas de equidad se activan, cuando las poblaciones empiezan a encontrar, digamos, sentido de construcción de sus proyectos vitales desde la legalidad, es mucho más fácil que tanto la sociedad civil desde las comunidades como las instituciones sin ánimo de lucro, el sector privado y otros actores puedan blindar algunos territorios. Entonces, pues esa ha sido un poco nuestra experiencia, pero nosotros hemos pasado por todos los niveles, Ana. O sea, por los niveles donde nos llevó la desesperanza, hasta los niveles en donde decimos, no, aquí hay caminos y hay que encontrar, obviamente, uno querría como una varita mágica para que las soluciones se dieran de un día a otro y se dieran, y los procesos sociales toman tiempo. Y los procesos de cambio y transformación humana no son de un día para otro. Nosotros lo que hemos aprendido es que la justicia ordinaria no provee solución ni cambios. Y las lógicas, por ejemplo, de privación de la libertad terminan siendo mecanismos a través de los cuales se exacerba el problema. Y eso se refleja en en las tasas de reincidencia y en los índices de reincidencia que tiene una cárcel en Colombia. En Colombia, el porcentaje de reincidencia de quien vuelve a delinquir posterior a la salida o a estar, digamos, fuera del régimen penitenciario es de más del 80%. Entonces, nosotros lo que hemos, digamos, aprendido no solamente desde el sector privado, sino también en algunos casos desde el sector público y desde diferentes actores institucionales, es que hay otros tipos de justicia y por eso de alguna manera también Colombia, pues a partir de la firma del acuerdo, lo que pasa es que el acuerdo ha tenido más desafíos que, mejor dicho, más dificultades que posibilidades, pero entró, digamos, a contemplar la visión, por un lado, de la justicia transicional, que es absolutamente fundamental si se quieren generar acuerdos que permitan pues empezar a avanzar en pasos hacia la estabilización, tanto política como militar de un país. Pero en el caso nuestro, nosotros hemos encontrado en el enfoque de justicia restaurativa un enfoque fundamental de transformación de realidades en los territorios y con las comunidades. Y no es otra cosa que buscar generar un acompañamiento integral a quien es el generador de daño, a quien genera daño o afectación, versus el acompañamiento integral de quien es afectado, para que en la medida en que esos acompañamientos empiezan a estabilizar los dos actores, este proceso de articulación entre estos dos actores se pueda empezar a dar desde la reparación del daño. Y eso termina siendo mucho más estable en materia de reincidencia. Es decir, nosotros medimos reincidencia de nuestros beneficiarios, que en muchos casos son transgresores de la ley. Y lo que encontramos es que efectivamente nosotros no superamos el 20% de reincidencia. Entonces, digamos que la estadística es inversa. La situación de las cárceles es muy difícil de controlar porque la situación de las cárceles depende de unos actores, pues sobre los cuales solamente tiene injerencia directa en el caso de Colombia, pues el mismo gobierno o el mismo Estado. Y con una particularidad, y es que efectivamente los espacios penitenciarios son espacios, en el caso de Colombia, vulneradores de todo derecho humano. Es decir, nosotros aquí tenemos sobrepoblación en las cárceles, tenemos ausencia de condiciones mínimas, incluso de acceso sanitario, todas las variables que te puedas imaginar, pero también tenemos un nivel de corrupción muy marcado que obviamente permite que incluso quienes son recluidos pues puedan seguir delinquiendo desde las cárceles. Entonces lo que hemos encontrado es que trabajar con las bases para frenar un poco la lógica de quienes empiezan a ser reclutados por esos actores y para romper un poco ahí la cadena genera resultados mucho más positivos y nos permite, por ejemplo, que es lo que nos ha pasado en Cali, empezar a ver una disminución considerable de indicadores de violencia de manera sostenida, porque hay otras formas a través de las cuales uno puede, por ejemplo, generar unos acuerdos y bajar los indicadores de violencia de manera radical, pero eso termina siendo siempre sujeto
a esos acuerdos. Cuando los acuerdos se rompen, las dinámicas de violencia se disparan nuevamente. Entonces, pues digamos, esa es un poco nuestra experiencia y le apostamos por completo a los procesos que estén transversalizados por la justicia restaurativa. La justicia transicional es un esquema mucho más macro que está mediado por una decisión que regularmente pasa por una puesta de Estado y que permite establecer mecanismos de verdad, justicia y garantías de no repetición frente, en este caso particular, por ejemplo, a un conflicto armado como el conflicto que ha tenido Colombia históricamente, por ejemplo, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado. Entonces aquí hay un acuerdo a través del cual, digamos, se establecen unos mínimos donde no necesariamente los transgresores, en este caso las FARC, van a recibir los castigos ordinarios por lo que ha significado su quehacer o su actuar, sino que en la medida en que ellos reparen, establezcan verdad y cumplan con otro tipo de acuerdos, digamos, sus penas pueden ser relativizadas, por decirlo de alguna manera. La justicia restaurativa es una justicia mucho más comunitaria, es una justicia que tiene que ver con una posición del generador de daño alrededor de restaurar de manera directa y con acciones concretas a quien se le generó el daño y que es, digamos, mucho más de dominio, de manejo de la comunidad, de la señora del barrio, del joven pandillero, del joven que ha hecho parte de la línea de microtráfico o que puede ser direccionada, digamos, desde el enfoque de organizaciones de la sociedad civil como nosotros. La verdad es que en nuestra experiencia de país, esa racialización, pues ha sido una lógica constante, inevitable y de alguna manera también pues como natural, en el sentido de que la mayoría de las poblaciones que han estado más al margen de la estabilización, del acceso a bienes y servicios, del acceso a derechos por parte del Estado, son poblaciones que tienen un enfoque étnico diferencial. Las zonas del país donde ha estado la mayor concentración, digamos, de pobreza, de inequidad, tienen además una relación con una particularidad étnica. Y eso, por supuesto, repercute en un tema de estigma y también repercute en un tema de realidad. Te voy a decir que en el caso nuestro de Cali, el 67% de los homicidios de nuestra ciudad son cometidos primero por jóvenes entre 18 y 28 años. Y segundo, de esos 67%, el 46% son jóvenes afrodescendientes que provienen de familias en segundas y terceras generaciones víctimas del conflicto que han llegado a la zona periférica de la ciudad en condición de desplazamientos después de, es decir, después de que sus familias han sido víctimas y que efectivamente, pues digamos, sus condiciones de vida siempre han estado marcadas por la exclusión y la precariedad. Esto nos muestra una foto de país y esto nos muestra una foto donde lo que se referencia es la inequidad, la exclusión y la vulnerabilidad de los más vulnerables, valga la redundancia. Y desde esa perspectiva, digamos que desconocerlo pues no es viable, estigmatizarlo pues tampoco es viable, pero sí es importante reconocerlo y es importante pues además enlazar con la lógica de la responsabilidad que se tiene sobre estas poblaciones. En ese sentido, a nosotros, ¿qué, por ejemplo, nos funcionó posterior al estallido del 2021? Buscar la manera de generar espacios de diálogos improbables, donde pudiéramos empezar a llevar actores de estos que, voy a decir, voy a hablarles con toda la franqueza, que son empresarios que nunca en su vida, digamos, han estado en determinado sector de la ciudad, que creen que con la generación de empleo que generan ya es suficiente el aporte del territorio o que hacen parte, digamos, de dinámicas de élite, que tenían además la sensación de querer aportar, porque esto tiene que ser un tema voluntario y que de alguna manera nazca, a estos escenarios donde se pudieran empezar a crear unos espacios de diálogo y estos espacios de diálogo permitieran que estos jóvenes afrodescendientes o indígenas que efectivamente su sensación de exclusión los ha llevado a una lógica de rabia a través de la cual ya no tienen nada que perder
y ya pasar, digamos, a transgredir la ley es muy fácil, pudieran ser escuchados por estas otras personas y estas otras personas pudieran entender que detrás de este joven reactivo que tiene una posición, digamos, de transgresión de la ley, pues hay un ser humano que ha tenido sueños, que ha tenido expectativas, que ha tenido motivaciones de vida, pero que no ha podido bajo ningún punto de vista acceder a nada. Y efectivamente a partir de allí se empezaron a generar unos tejidos que poco a poco fueron permitiendo la formulación de apuestas conjuntas que han disminuido cada vez más la tensión social que hay entre unos sectores y los otros y por lo tanto el estigma. Pero el estigma termina siendo una realidad sobre la cual sí o sí hay que trabajar porque está relacionado con las causas estructurales de la violencia. En el caso particular de Cali, el tema de establecer alianzas y trabajar en equipo y buscar sumatoria de aliados ha sido un poco más demorado y solo hasta hace 2 años, 2 años y medio, digamos, se empezó, producto de una crisis muy dolorosa, pues a generar acciones de articulación. Y lo menciono porque creo que este espacio en donde pues estamos hablando entre colegas que tenemos un propósito común, que tenemos historias y antecedentes donde hay puntos de encuentro, pero que pueden empezar a convertirse también en una apuesta de una red latinoamericana de trabajo y articulación con propósitos colectivos o comunes, pues a mi juicio termina siendo también otro de esos caminos que terminan o que han mostrado que efectivamente los resultados, cuando hay mayores actores involucrados, cuando hay trabajo en equipo alrededor de apuestas comunes, pues los resultados son mucho más exitosos. Entonces, simplemente quería pues reiterar nuestra disposición desde Cali. Obviamente, me parece pues absolutamente maravilloso poder escuchar y conocer la proyección y la experiencia de vos, de Pedro, del caso Medellín. Imagínate, nosotros estamos en el mismo país, somos colombianos, pero no necesariamente pues nos hemos conocido y conocemos efectivamente lo que se está haciendo, a pesar de que jalemos para el mismo lado. Y si a eso le sumamos un poco la realidad de Ecuador, un poco lo que se le presenta a Perú, un poco lo que se va a presentar en muchos otros países de Latinoamérica y pudiera este ser, digamos, el inicio del camino de un ejercicio de equipo y de equipo con una mirada latinoamericana o suramericana alrededor de un propósito colectivo, pues creo que el pronóstico podría ser, pues no solo esperanzador y de acompañamiento, porque a veces cuando uno se siente solo la carga es más dura, sino también de resultados donde efectivamente todas esas experiencias, lecciones aprendidas, pues se pongan en juego para facilitar contener otro tipo, pues, de niveles de escalamiento del riesgo. Entonces, solo quería decir eso y pues que estamos aquí para eso. Muchas gracias, Ana Caro. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas. Contarte, Ana Caro, que hay una modificación pequeña en la agenda por temas de fuerza mayor. Andrés no va a poder estar con nosotros, entonces pues voy a ser yo quien dé la intervención completa. Y yo quisiera entonces centrarme en lo que tuvo que ver o cuál es esa historia de Medellín como tal. No sin antes, creo, empezar con una cifra que no sé si están viendo, pero creo que es relevante traerla a colación. Y es que el 50% de los homicidios en el mundo ocurren en Latinoamérica, a pesar de que representamos únicamente el 8% del total de la población global. Estas son cifras de UNODC, donde desde el 2000 a 2018 le hemos puesto al mundo 2,4 millones de homicidios. Y la quise traer a colación porque pareciera que, si bien son pocos los conflictos armados que se han vivido en Latinoamérica en los últimos años, pues sí parece que tenemos un gran reto en términos de construcción de paz o por lo menos de atención y abordaje a la violencia, específicamente de los homicidios en toda la región. Empezando entonces por la historia de Medellín, esto es una foto muy icónica de un gran periodista colombiano que se llama Jesús Abad Colorado y estos son un grupo paramilitar. En su momento, antes de Operación Orión, que ahorita profundizaré un poquito más en eso, en la ciudad de Medellín. Y creo que lo primero que hay que venir a decir es que el conflicto armado en Medellín fue una situación derivada netamente del narcotráfico y Pablo Escobar, historia que ha sido no solamente ampliamente conocida a nivel internacional, sino erróneamente romantizada. El conflicto armado en Medellín es un conflicto que tuvo la presencia de muchos actores o que confluyeron muchos actores en diferentes momentos específicos en la ciudad, entre ellos
sí el cártel de Medellín, pero también hubo presencia de grupos paramilitares, de guerrillas, de bandas criminales diferentes a las guerrillas y a los grupos paramilitares. Y estos grupos, en la ciudad de Medellín en su momento, disputaron el control de la ciudad, lo que llevó a una espiral de violencia bastante, bastante compleja. Una espiral de violencia que quisimos evidenciar como en tres grandes categorías. Uno, hechos victimizantes, que creo que es importante que nos detengamos ahí un poco. Lo otro son los daños generados a partir de esa espiral de violencia. Y lo último son cuáles son esas causas y esos efectos generados a partir de esa espiral de violencia que estamos describiendo. Entonces, en primera instancia, y para entrar al tema específico de los hechos victimizantes, vale la pena empezar a categorizar algunos de esos hechos que fueron violencias que se fueron reciclando independientemente de quién fuera el actor que entraba en juego. Ya fuera el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar en su momento, o fuera posteriormente, pues milicias, guerrilleras y paramilitares que se estuvieron disputando el control territorial de la ciudad. Normalmente encontramos, incluso con fuerza pública, que muchos de estos hechos victimizantes eran los mismos. Por ende, pareciera que lo que hay es una violencia que se recicla en sí misma, pero que tiene además un patrón de comportamiento bastante parecido, independientemente de la época en la que nos situemos en la historia de Medellín. Entonces, lo primero que hay que decir son homicidios. Acá hay un estudio que dice que más de 30.000 personas fueron asesinadas entre 1980 y 2014. Esto equivale aproximadamente a llenar el estadio de Atahualpa en Quito. Pero adicionalmente, y un hito bastante importante fue que en el año 1991 Medellín fue reconocida o mal reconocida como la ciudad más peligrosa del mundo, con una estadística de 391 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en una cifra de 14 por cada 100.000 habitantes, y eso es lo que de alguna manera permite empezar a hablar de una ciudad que logró transformarse a sí misma sin desconocer que hoy siguen habiendo unos retos grandísimos en términos de orden público, en términos de integridad física, de seguridad. Uno de los hechos victimizantes identificados durante toda la historia de violencia de Medellín son los homicidios, las desapariciones forzadas, no solamente por grupos armados al margen de la ley, sino adicionalmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas generadas por el Estado colombiano. Tortura, desplazamiento forzado intraurbano e interurbano, y eso es importante entenderlo porque se dieron dos dinámicas distintas de desplazamiento forzado, una entre barrios, entre comunas, entre localidades, y otro desplazamiento forzado donde Medellín se convirtió en un eje principal receptor de desplazamiento forzado de otras subregiones o de otros lugares del país. Inclusive, muchos de los desplazados venían de otros lugares de la ruralidad antioqueña, que es el departamento de la cual Medellín es capital. Reclutamiento forzado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Yo creo que esto es un tema que es importante visibilizarlo y reconocerlo aquí, no únicamente porque es un fenómeno que se repite dentro del marco del conflicto armado colombiano, sino que en lo urbano tiene un comportamiento completamente distinto a lo rural. El reclutamiento forzado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en lo urbano, si bien se reconoce desde la ley como forzado, empieza y se materializa de manera distinta. En lo rural normalmente es alguien que sacan de su familia y se lo llevan a combatir a las regiones. En la ciudad, o por lo menos en el caso de Medellín, lo que sucede es que son personas del mismo colegio, de la misma institución educativa y del mismo barrio, con quienes han crecido, con quienes se tiene una relación, quienes empiezan a vincular a las organizaciones armadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entregándoles de a poco algunas funciones como estar de campanero, que es avisar si viene o no la fuerza pública en determinados delitos que se están cometiendo. Posteriormente una participación en microtráfico y así sucesivamente poder ir escalando a ese reclutamiento, pues o por lo menos vinculando de manera mucho más permanente a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Violencia sexual, creo que esto es otro de esos componentes que no solamente es necesario visibilizar, sino que implica reconocer que la mujer ha sido un instrumento o ha sido utilizada como un instrumento de guerra en el conflicto armado colombiano, tanto en lo rural y en lo urbano. La cantidad de violencia sexual y de víctimas de violencia sexual que se han visto y que han venido siendo estudiadas, hizo que la Jurisdicción Especial para la Paz haya abierto un caso específico y especial frente a los temas de violencia sexual, entendiendo pues que es una herramienta de conflicto armado y no sencillamente que eran casos aislados de violencia sexual, de violencias basadas en género, sino que de alguna manera era una herramienta sistemática para atemorizar a la población específica.
me gustaría pasar a los daños causados, porque creo que aquí también hay un insight importante, y es que los daños de esta espiral de violencia no fueron solamente sobre víctimas directas. Es importante visibilizar que si bien hubo personas que directamente no padecieron la violencia, ni de Medellín ni de Colombia, la sociedad en general sí fue afectada y tuvo unos daños específicos, sobre todo en emociones como la desconfianza, el miedo, el rompimiento de tejido social y la desesperanza, que se terminó materializando en muchas de las actuaciones culturales y sociales que vemos hoy en día como retos que tenemos que abordar para poder, pues, definitivamente pasar esa página del conflicto. Lo que tiene que ver con causas y efectos, y creo que, y por eso empecé diciendo que a veces era mucho más fácil cuando uno miraba para atrás. Esto es un ejercicio que no solamente lo ha retroalimentado el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, sino que adicionalmente es un ejercicio que se adelantó con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que fue un mecanismo, una institución creada después del acuerdo firmado por las FARC, que tenía como misionalidad poder también identificar esas causas estructurales del conflicto, destacar la desigualdad, la estigmatización, el machismo, el racismo, la pobreza, la exclusión, el centralismo, el conflicto armado, el acceso a tierras, el narcotráfico, la corrupción y otros fenómenos que no solamente permitieron que el conflicto estallara, sino que fueron situaciones que permitieron que el conflicto perviviera. Sin embargo, yo no quisiera entrar más en los temas de violencia o las causas específicas de lo que sucedió en Medellín, sino que quisiera visibilizar un poco más cómo la sociedad se organizó, y aquí empezamos ya a tejer un poquito con esas oportunidades estratégicas en momentos de crisis para resistir a esa violencia específica. Y tratamos de partir esas acciones de resistencia en tres. Y aquí vale la pena entonces empezar a visibilizar el autocuidado y la protección, o la autoprotección que de alguna manera empezaron a ejercer liderazgos sociales, la ciudadanía en general. Eso explica quienes han venido a Medellín, por ejemplo, parte de la infraestructura arquitectónica de una de las comunas de Medellín, que es El Poblado, que es donde normalmente están los hoteles y donde normalmente habitan, pues, los empresarios de la ciudad o las personas que tienen muchas más oportunidades de generación de ingresos, que es un lugar donde todo creció para adentro, es decir, son unidades cerradas, no son, y yo no sé si Doris y Ana Caro lo han percibido de esa manera, pero pues El Poblado es un barrio o una comuna que está llena de unidades residenciales cerradas, donde la convivencia de alguna manera se hizo para adentro, que eso también fueron estrategias de autoprotección y de autocuidado. Pero aquí cabe también cuáles son esos insumos importantes que hay que empezar a tener en cuenta en términos de equipos cuando se empiezan a vivir situaciones de conflicto y situaciones de crisis donde se pone en jaque la integridad física y la vida, no solamente de la ciudadanía en general, sino de colaboradores de causas y de organizaciones sociales como las de ustedes y como las nuestras. Adicionalmente, creo que vale dentro del marco de las acciones de resistencia de los individuos y de los individuos, la resistencia pasiva, que fue una resistencia que los individuos o la sociedad en general empezó a ejercer en la ciudad de Medellín, que fue decidir no pagar extorsiones, no colaborar con grupos armados y comenzar a denunciar crímenes con todas las problemas y retos que tiene denunciar crímenes en un país como Colombia, donde de alguna manera, como Rocío muy bien planteaba, pues hay una injerencia específica en corrupción y filtración o infiltración de grupos criminales dentro del marco de todo el proceso de administración de justicia. Y una resistencia que llamamos activa desde el individuo, que fue la decisión de organizarse como sociedad y organizarse para resistir a esa violencia, y ahorita entraremos un poquito más en ello, porque esa decisión de organizarse pues puede ser positiva y puede derivar unos efectos positivos, pero también puede tener unos riesgos que se vieron materializados en Colombia en muchas ocasiones, como pues la consolidación de grupos de seguridad privada como las Convivir y pues lo que derivó en últimas en ejecuciones extrajudiciales y justicia por propia mano, pero ahorita profundizaremos un poquito más en ello. Dentro del marco de las acciones de resistencia comunitarias vale la pena partir la historia de Medellín en tres. Una son los 80s y los 90s. La segunda parte de la historia de Medellín la podríamos partir desde el 95 al 2005. Y podríamos decir que de 2005, 2004 en adelante,
pues ya vienen otras dinámicas de resistencia comunitaria distintas. Entre los 80 y los 90, vale decir que es un momento donde el narcotráfico empieza a coger un papel muy importante y está en pleno apogeo. Se empieza a discutir el tema de si extradición sí es, si extradición no, y el cartel de Medellín de alguna manera declara una guerra abierta al Estado colombiano por las discusiones de la extradición en su momento, lo que hace que aquí haya un estallido de violencia, una espiral de violencia materializado en bombas, en asesinatos selectivos de jueces, de líderes sociales, de políticos, de fiscales, etcétera. Y aquí creo que vale la pena entonces visibilizar varias estrategias de resistencia desde la comunidad. Una fue la existencia y la consolidación de organizaciones sociales orientadas a la defensa y garantía de los derechos humanos, que si bien siguen jugando un papel muy importante en este momento específico para visibilizar lo que venía sucediendo, sobre todo también en un escenario donde el Estado colombiano, en aras de retomar el control de orden público de una ciudad como estas, también cometió varios abusos. Estaba la existencia de una fuerza militar llamada el F2 que realizó bastantes violaciones a los derechos humanos en términos de no solo ejecuciones extrajudiciales, sino desapariciones forzadas. Organizaciones de base construyendo entornos seguros y estrategias de recuperación de espacio público, y esto es muy importante. La creación del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial, se dio dentro del marco de los 80 y los 90 como una estrategia para recuperar el espacio público y de alguna manera arrebatárselo a los violentos y poder a través de la cultura empezar a generar una situación, por lo menos, de seguridad, donde fueran los ciudadanos y las ciudadanas quienes retomaran el control del espacio público que se le había dejado de alguna manera a aquellos actores criminales y a aquellos actores que venían entonces generando unas dinámicas de violencia y de terror en la ciudad. Y estrategias de cambio de narrativas y referentes, como prevenir también que haya grupos que se les criminalice de una manera mucho más profunda. Y es cómo se empezaron entonces a generar estrategias de cambio de narrativas y de referentes de ciudad a partir de campañas de comunicación específicas. Una de ellas fue un programa llamado Arriba Mi Barrio, que nace en los 90, que lo que pretendía era visibilizar aquellos talentos en cada uno de los barrios de la ciudad de Medellín como para hacer o construir otra contranarrativa, la narrativa tradicional, que lo que estaba trayendo éxito a los y las jóvenes en la ciudad era ser sicario y pertenecer a la ilegalidad per se, pues ya que era mucho más rentable y presentaba de alguna manera unas oportunidades de generación de ingresos en un país que, pues según la OCDE, ha dicho que se demora 10 generaciones para pasar de un nivel socioeconómico a otro. Pero como esta del programa de televisión Arriba Mi Barrio hubo muchas, hubo una canción que creo que recordamos gran parte de las generaciones que pues, nacimos y vivimos antes del 91. Que se llamó Yo Quiero a Medellín, que fue una canción específica para que la ciudadanía empezara a creer en la ciudad, y eso dio pie, de alguna manera, a que se lograran los diálogos multisectoriales que ahorita profundizaría un poco más en ello. Cuando hablamos ya del 95 al 2005, luego de la muerte adicionalmente de Pablo Escobar, empezamos a encontrar unas maneras de resistencia distintas, unas organizaciones orientadas a la incidencia, a la visibilización de temáticas que no se tenían en cuenta en los 80 y los 90. Esto es la atención humanitaria a la población desplazada. Nosotros tuvimos una crisis de recepción de población desplazada de otros lugares del país donde no había cómo atenderlos de ninguna manera. Entonces empiezan a generar desde las organizaciones sociales una presión al sector público para poder generar estrategias de, por lo menos, atención humanitaria primaria a aquellas personas que venían llegando a la ciudad por esta crisis migratoria, lo que, pues, con esta crisis, perdón, de desplazamiento forzado, pero también temas de incidencia en búsqueda de personas desaparecidas. Sacó un movimiento como las Madres de la Candelaria, que se organizaron para pedir la búsqueda y la verdad y la entrega de los cuerpos de los hijos que habían perdido dentro del marco del conflicto en Medellín. La necesidad también de hacer incidencia y visibilizar las oportunidades de atención psicosocial y el acceso a educación de personas que eran consideradas víctimas del conflicto. Y gran parte de estas organizaciones y gran parte de esta incidencia es lo que deriva en lo que Rocío nos decía ahorita, y es la ley de víctimas per se. Si no es por el movimiento y la incidencia de las organizaciones sociales de base, no solo en Medellín, sino en Colombia, sobre la necesidad de visibilizar este tipo de temáticas como la atención humanitaria, como las oportunidades a las personas víctimas, como la reparación en sí misma, la verdad, la justicia,
la atención psicosocial y el acceso a educación y acceso a oportunidades de generación de ingresos, no tendríamos una ley de víctimas como la que se logró consolidar en su momento. Y creo que es importante entonces ahora saltar del 2004 en adelante a otro tipo de resistencias que empezaron a jugar un papel muy importante. Y aquí ya no solamente se evidencia una incidencia y una resistencia a partir de los liderazgos tradicionales, es decir, de las juntas de acción comunal, de las organizaciones puras y duras de defensa de derechos humanos o de las organizaciones de víctimas, sino que adicionalmente hay otros grupos poblacionales que empiezan a jugar un papel muy importante, como las mujeres y los jóvenes, a partir de la utilización del arte, de la cultura, del deporte como mecanismos para prevenir situaciones de violencia, para rechazar la violencia en sí misma, para denunciar situaciones de violencia, pero adicionalmente como medios de construcción de paz y construcción de memoria. Creo que el ejemplo más claro de eso en Medellín se encuentra en la Comuna 13, reconocido a nivel mundial además el ejemplo como el Grafitour, y es como grupos de jóvenes posterior a una operación militar en alianza con paramilitares en un centro urbano, ha sido la única intervención militar en un casco urbano en Colombia, que no solo generó varias víctimas en términos de homicidios, sino adicionalmente un montón de desapariciones forzadas. Se organizaron para denunciar lo que había sucedido a partir del arte, pero adicionalmente para hacer un ejercicio de construcción de memoria que terminó derivando en lo que hoy conocemos como el Graffiti Tour y que hace parte además de una de las comunas más turísticas hoy en Medellín, que en el 2000 o en el 2001, antes de la Operación Orión del 2002, pues no se le había pasado a un ciudadano de Medellín en la vida que una comuna como la 13 pudiese convertirse en un referente de turismo como se ha convertido hoy en día. Tercero, quisiera visibilizar un poco esas acciones multisectoriales de resistencia, y aquí vale la pena entender lo multisectorial como aquellas acciones adelantadas por sector privado, por academia, por sector público también, pero tradicionalmente por medios de comunicación. La primera, y creo que muy importante porque jugó un papel en la pacificación de Medellín muy grande, fue la creación de la Alta Consejería para la Paz en 1991, que fue una creación o una apuesta de la presidencia de la República en su momento, reconociendo que Medellín estaba en una situación gravísima y se generó una apuesta en aras de poder articular y ejecutar políticas públicas para la paz en Medellín, que promoviera además la participación ciudadana en esos procesos y que permitiera uno de los daños más importantes que se evidencian dentro del marco del conflicto armado colombiano, y es ese rompimiento de un tejido social o del tejido social en sí mismo. Otras de las acciones multisectoriales que es imposible, que es importante visibilizar son los procesos de reincorporación de personas desmovilizadas. El bloque Cacique Nu Mutibara, que fue uno de los grandes bloques de paramilitarismo urbano en Colombia, se desmovilizó a principios del 2000 en Colombia, en Medellín. Y fue a partir de ese proceso que se empezó a generar una metodología de reincorporación que después se fue perfeccionando y se convirtió en lo que hasta antes del proceso con las FARC eran los procesos de reincorporación de la ACR en su momento y pues hoy en día ARN, que es quien se encarga de los procesos de reincorporación de las personas de las FARC ahora. Otra de esas acciones multisectoriales importantes fue partir de la educación en el riesgo. Era reconocer en últimas que había un conflicto en Medellín y que dentro del marco de ese conflicto en Medellín había que aprender y enseñar a la ciudadanía a vivir en el marco de ese conflicto. Eso puede generar todas las resistencias y ampollas posibles, pero esto, por ejemplo, es un elemento que se ha aplicado mucho a la hora de trabajar los temas de minas antipersonales, y es cómo le enseño a una comunidad cuando el Estado no tiene la capacidad de desminar un territorio específico, a que aprenda a convivir con las minas mientras logro generar las condiciones para desminar el territorio que debo desminar. Y aquí no con minas, pero sí reconociendo los riesgos que había para la integridad física y para la vida de la ciudadanía, se empezaron a generar estrategias multisectoriales para la educación en el riesgo. Creo que otra de esas estrategias multisectoriales importantes a visibilizar fue la creación de diálogos multisectoriales. Muy bien nos decía Rocío ahora, y es la participación del sector privado en esto. Aquí lo que se hizo fue generar unas dinámicas de diálogos, no solo de improbables, sino de diálogos de todos los sectores de la sociedad en aras de poderse pensar una Medellín sin homicidios, de poderse pensar cuál era ese futuro que se imaginaba para Medellín. Y de esto nos quedan bastantes frutos. Uno fue lo que logró la Alta Consejería
para Medellín en su momento, que fue el Plan de Desarrollo Estratégico para Medellín, o en su defecto una entidad o un espacio de diálogo que sigue o que sobrevive a la ciudad, que es un comité empresa, universidad de Estado, y que hoy en día tiene otro apellido que es importantísimo por los aprendizajes que hemos tenido, y es ya no es solamente empresa, universidad de Estado, sino es empresa, universidad de Estado y sociedad civil. Y es aquella espacio de diálogo que se piensa la ciudad, su vocación productiva, las necesidades de la universidad para poder generar oportunidades, pero adicionalmente, cuáles son los intereses de los jóvenes y las jóvenes hoy en aras de poder empezar a tomarse mucho más en serio esa generación de oportunidades para, pues, no solamente elevar la calidad de vida de la ciudadanía, sino poder entregar oportunidades de generación de ingresos. Que esto implica por algo que creo que es muy importante, y es reconocer que la ilegalidad es una competencia directa de la legalidad a la hora de la economía. En lugares tan desiguales como nuestros países, poder hablar de generación de ingresos implica reconocer que hay que competir necesariamente con la ilegalidad, porque la ilegalidad también, de otra forma y con más riesgos, está generando oportunidades de ingresos a la ciudadanía en general. Entonces, poderse tomar en serio un espacio de diálogo que se pueda pensar la ciudad, de para dónde vamos como ciudad en términos de vocación económica y productiva, cuáles son las oportunidades y los puestos que desde la universidad hay que empezar a fortalecer, cómo el sector privado, cuáles son las necesidades del sector privado, pero adicionalmente los talentos y los intereses de la ciudadanía en general, sobre todo jóvenes hoy, empieza a jugar un papel importante, y creo que esta es una de esas acciones de resistencia multisectorial bastante importantes a la hora de esa transformación de Medellín. Quisiera visibilizar otra, es la inversión mixta en acupuntura social, tanto las unidades de vida articulada que pretendían llevar arte, deporte y cultura a los lugares más marginados de la ciudad, con escenarios de ciencia y tecnología como el Parque Explora, como otras estrategias nuevas para pensar por fuera de la caja en términos de movilidad, como las escaleras eléctricas en laderas, el metro cable en sí mismo, la infraestructura educativa y otro tipo de estrategias de acupuntura social que permitieron empezarle también a generar una oferta y a incrementar la calidad de vida de la periferia de Medellín. También fue una de esas acciones importantes a visibilizar a la hora de hablar de transformación de Medellín. Tendría otras por decir, no me voy a detener muchas en ellas en aras del tiempo, pero programas de atención humanitaria, proceso, fortalecimiento de organizaciones sociales. Es decir, aquí, por ejemplo, hay una apuesta de que parte del presupuesto municipal de la ciudad lo definen mediante un presupuesto participativo las comunidades en los barrios, y lo que hacen es organizarse y poder operar unos proyectos específicos que están priorizados desde los intereses ya no del gobernante, ya no de la ciudad, sino del barrio. Y creo que esto es una apuesta importante para fortalecer esas organizaciones sociales y las visiones territorializadas de las necesidades y oportunidades de cada uno de los lugares donde nos encontramos. La creación de programas de prevención para la cultura de paz, lo que implica también necesariamente pensarse cuáles son esos entornos protectores que debo fortalecer a la hora entonces de atender retos como el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La arquitectura de un sistema jurídico como la Ley de Justicia y Paz en su momento para paramilitares, hoy en día pues toda la arquitectura derivada del acuerdo de paz con las FARC pues ha permitido abordar estas temáticas, la verdad, la justicia, la repetición y la no repetición, no repetición. Y, como muy bien decía, las estrategias de cambio de narrativas y paradigmas para la desestigmatización de grupos poblacionales considerados peligrosos. Acá una estrategia muy bonita en Medellín que se llama Nada Justifica el Homicidio, que lo que implica es hacerle visible a la sociedad medellinense que tenemos una pequeña enfermedad, y es que normalmente cuando nosotros vemos una muerte violenta, lo primero que decimos o lo primero que pensamos es algo debió haber hecho. Que es un absurdo porque pareciera entonces que lo que estamos haciendo es justificar al victimario. La mataron por puta, lo mataron por ladrón, lo mataron porque se lo merecía, quién sabe qué habrá hecho. Y pues en países que no tienen la pena de muerte y que de alguna manera se han comprometido con la defensa de derechos humanos, la sociedad en general debería no estarse preguntando lo que se está preguntando, y eso hace que reconozcamos de alguna manera uno de esos, o por lo menos ese fenómeno, como un daño o un efecto de todas estas dinámicas de violencia a los que hemos sido sometidos como ciudad y como país. Ciudad como camino a la esperanza, quisiera contarles que a pesar de que pues hemos sido referente mundial y que pasamos de la ciudad del miedo a otro tipo de ciudad, esto es una ciudad que todavía le falta mucho camino por recorrer.
El crimen organizado sigue siendo una de las dinámicas más difíciles de manejar en esta ciudad, que es un crimen organizado que no tiene solamente un componente específico de narcotráfico. Aquí hay pagadiarios, que es la oferta criminal de acceso a créditos, por ejemplo, con usura, pero también está la extorsión como otro mecanismo, la venta, por lo menos, de bienes legales monopolizados en barrios específicos, es decir, las arepas de tal lado o la leche de tal lado solo dejó entrar determinadas empresas a determinados barrios, cobrándoles una vacuna específica para esa venta. También son rentas criminales, más la explotación sexual, no solo de niñas, niñas y jóvenes, sino adicionalmente de personas adultas, también hace parte de estas redes de crimen organizado. Entonces, pues esto implica primero reconocer que hay un reto grandísimo aún en temas de crimen organizado, pero que adicionalmente el narcotráfico no es la única ni la renta principal hoy de las organizaciones criminales en Medellín, y me atrevería a decir que en Colombia tampoco. En Colombia el crimen organizado hoy en día viene teniendo unas rentas muy interesantes y muy importantes a partir de la minería ilegal. Entonces, si bien el narcotráfico son esos fenómenos que han permitido activar de manera mucho más sostenible el conflicto, no es la única que ha permitido apalancar estos procesos. Entonces, quisiera aquí de todas maneras dar cifras importantes. 4 de cada 10 víctimas de homicidio en 2002 fueron jóvenes, entre los 14 y los 28, lo que permite o genera una oportunidad grande de poder seguir trabajando con jóvenes alrededor de la ciudad, pero bajo dos vías. Uno, para poder construir proyectos de vida, y dos, para poder cambiar también unas narrativas que tiene la sociedad frente a los jóvenes, y es que los jóvenes son peligrosos. Quisiéramos desde Fundación Mi Sangre también traer a colación algunos riesgos importantes que en los que se pudiesen caer a la hora de tratar de solucionar estos temas de emergencia, de conflicto armado sobre todo. Uno, es la posible cesión del monopolio de las armas por parte del Estado a otro tipo de personas o entidades. Esto sea, llámese seguridad privada, llámese a ciudadanos que se organizan para denunciar y para defender lo que, pues, a nosotros desafortunadamente nos ha traído muchas más víctimas, mucha más desaparición forzada, muchas más ejecuciones extrajudiciales. Lo mismo, la posibilidad o la solución de crear redes comunitarias de seguridad y de denuncia, lo que puede llevar a la estigmatización del vecino, a tomarse la justicia por la propia mano, a la violación del debido proceso y de la administración de justicia en quien debería tener el monopolio no solo de las armas, sino de la administración de justicia. Otro es el incremento a las violaciones de derechos humanos por parte de todos los actores, incluso del Estado, a la hora de retomar el control del orden público. Puede haber una posibilidad, y ahí es importante que de todas maneras empiece a poner un ojo desde las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, que no haya un incremento a las violaciones de los derechos humanos de las personas por parte del Estado, la naturalización de la violencia como una vía expedita para resolver conflictos, el incremento del riesgo para la integridad física y la vida de líderes sociales, de organizaciones de la sociedad civil y de funcionarios del Estado, la legitimación del crimen organizado como otro actor de oferta pública de administración de justicia. Este no es un tema menor. Cuando hay presencia de crimen organizado en barrios específicos y cuando hay una ausencia o un abandono estatal en esos lugares, quienes empiezan a administrar justicia, incluso por problemas de convivencia, como ruido, son las organizaciones criminales, con un tema adicional, y es que son mucho más expeditas o rápidas a la hora de resolver esto porque está mediado por la violencia. Entonces, se pierde la legitimidad del Estado a la hora de ser el único que administre justicia y que pueda ser mediador en situaciones entre ciudadanos, y se empieza a ver a los otros a las otras organizaciones de crimen organizado como otros posibles oferentes de administración de justicia, de mediación, incluso de oferta de seguridad. La proliferación de fake news, que creo que ustedes ya lo vienen viendo, profundización de la polarización, la tecnología como una herramienta de terror, y creo que aquí vale la pena también después tener una discusión al respecto, porque a nosotros en Colombia no nos pasó, y yo hasta ahora, Rocío, de pronto tiene una percepción distinta. No he visto que en Colombia se esté utilizando la tecnología como una herramienta para amplificar el terror, como sí sucedió con aquellas personas de las cárceles como guardias de seguridad que venían siendo colgados live por parte de aquellos actores armados en las cárceles, por ejemplo, o la toma misma del canal de televisión en Guayaquil, que permitió amplificar una voz de terror. Nosotros en su momento no teníamos la tecnología para que se pudiese echar mano de ella como una herramienta de amplificación del terror.
profundización de las desigualdades sociales, un impacto negativo en la economía y en el desarrollo, y un rompimiento del tejido social que afecta la confianza, la colaboración, así como la legitimidad de las organizaciones e instituciones. Yo creo que el tema de las narrativas empieza a jugar un papel muy importante y hoy creo que además tiene el reconocimiento que debería tener. O sea, esto no es un tema nuevo. Hoy en día, por ejemplo, en proyectos de cooperación, uno cada día ve más que hay cooperantes que les interesa que se incorporen por lo menos estrategias de comunicación para el cambio de paradigmas, comportamientos y narrativas, entendiendo que esto empieza a jugar un papel muy importante a la hora de hablar de desestigmatización, pero también de cambiar comportamientos necesarios en diferentes temáticas. Uno de los casos que pues nos une a nosotros en este proceso es cambiar o lograr cambiar narrativas en materia de producción, pero también en materia de consumo de sistemas alimentarios urbanos, rurales, ciudad, región. Pero sí creo que la educación o la educomunicación, y no solo eso, sino estrategias para cambiar comportamientos y paradigmas, empiezan a jugar un papel muy importante, sobre todo para contener varios riesgos. El primer riesgo es poder prevenir la criminalización de grupos que históricamente o que de manera nueva se empiezan a entender como peligrosos. El caso colombiano, el caso de Medellín, ya no son solo los jóvenes. La migración venezolana pareciera empezar a tener una carga grandísima a esa hora. Pero creo que esto tiene que ser un ejercicio donde los medios de comunicación jueguen un papel fundamental a la hora de construir mensajes, no a la hora de recibirlos y difundirlos. Gran parte del problema, creo yo, de la estigmatización que hemos nosotros sufrido, grupos históricamente discriminados, también los medios de comunicación han jugado un papel bastante importante. Pero adicionalmente, y ahí lo junto un poquito con el tema de armas o monopolio de las armas, para hacer una incidencia específica de quien debería tener el monopolio de las armas es el Estado, bajo la garantía de unos convenios específicos y unas obligaciones a las que se ha comprometido, que son el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con existencia de conflicto o no, ¿cierto? Ya entraremos a ver si el derecho internacional humanitario empieza a jugar un papel importante con el reconocimiento mismo del conflicto a la hora de poder defenderse, entender combatientes o no combatientes, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que hoy tenemos un reto a nivel global y es seguir insistiendo en que el monopolio de las armas las tenga el Estado. Y eso te lo pego con el tema de justicia e impunidad, porque eso de alguna manera es lo que se debería estar defendiendo y es el cumplimiento de esos protocolos y de esos convenios y de ese tipo de compromisos, tanto constitucionales, legales, como de convenios internacionales que permitan el ejercicio y la retoma del orden público bajo unos parámetros específicos. De seguridad, de justicia, y en caso de que haya violaciones, porque las va a haber, de derechos humanos, pues sí, una efectiva tramitación de las mismas a partir de las autoridades competentes. Yo sí creo que los medios de comunicación han hecho o han tenido un rol fundamental en la lógica de exacerbar las dinámicas de violencia y el conflicto en el caso de Colombia. Y creo, a propósito de la pregunta de Natalie, sí creo que por ahí hay una ruta y un camino alrededor del modo en cómo se parcializa un pueblo o cómo eventualmente un pueblo puede, digamos, empezar a tener una visión. Y creo que el ejemplo que acaba de poner Pedro, pues no puede ser, a mi juicio, más pertinente, y es el tema de percibir el narcotráfico y no entender el impacto que tiene en la estabilidad de un país, el modo de afrontar ese fenómeno y, en este caso, el tema de la guerra contra las drogas, cómo se ha abordado y cómo se ha, digamos, enrutado. Porque termina siendo mayor la afectación que tiene para las comunidades, para los campesinos, es decir, la persona que está produciendo o sembrando marihuana o coca en las montañas del Cauca es un campesino que, si mucho le alcanza para comprar una libra de arroz y de aceite para comer él y cinco niñitos y su esposa, y que efectivamente se convierte en un objetivo militar de todos los, digamos, actores que en teoría están buscando controlar y regularizar, sin contar además todas las implicaciones de los mecanismos, pues, como de control químico y etcétera, etcétera. Entonces, sí creo que los medios de comunicación, a propósito de la pregunta de Natalie,
pueden jugar un papel fundamental en la estabilización de las narrativas, del sentido, del modo de significación de un pueblo o de exacerbar, digamos, los ánimos. O sea, eso termina convirtiéndose como cuando en una comunidad hay un chismoso y el chismoso lleva y trae información no necesariamente imparcial. Y esa información se convierte como en un generador de tensión entre vecinos y, es decir, eso coge vuelo de una manera impresionante y termina viniéndose en contra. Solo quería como decir eso. Que la guerra contra las drogas no es una guerra que se juega en los países del sur, es una guerra que se origina en los países del norte, esto es oferta y demanda. Y en eso entra el modelo Bukele, ¿no? Entonces, este domingo hay elecciones, sabemos que tiene un 80% de posibilidades o de intención de voto, y ese es el modelo que está eligiendo el presidente de Ecuador, o que está viendo como el más factible para estos próximos años en el país, además en un año de campaña política, porque tendremos reelecciones dentro de un año. Entonces, el riesgo aquí es altísimo. Yo creo que este proyecto es una oportunidad precisamente para llegar a los jóvenes y para cortar ese futuro tan poco provisorio que estamos viendo. ¿Cómo generamos empleo a través de este proyecto? ¿Cómo les apoyamos a cambiar las narrativas? ¿Cómo usamos la cultura como un medio para avanzar en la paz y en la convivencia? ¿Cómo apoyamos a estos jóvenes para ser actores políticos en sus ciudades y en sus países? Qué maravilla contar con estos socios en el proyecto, pero todos compartimos esas inquietudes de cómo generar sociedades de paz dentro de situaciones violentas, ¿no? Un tema importantísimo en el proyecto, porque estamos trabajando con jóvenes y con menores de edad, es el de tener muy bien montadas nuestras salvaguardas en el proyecto, tener muy buenos planes de seguridad. Velar por nuestro cuidado, empezamos por nosotros, creo que nos hace reflexionar mucho y ponerle una atención muy especial a cosas que ya estamos viendo y que se nos van a venir, ¿no? Así que gracias. Pero yo sí creo, y ahorita lo planteabas, María, y es que el cuidado y el autocuidado empieza a ser muy importante, pero el cuidado colectivo de funcionarios, de colegas, pero adicionalmente de participantes de los procesos, empieza a jugar un papel muy importante, sobre todo cuando se reconoce que el conflicto lo que hace es destruir un tejido social. Entonces, una apuesta por tratar de reconstruir ese tejido social en una parte, pero segundo, poder atender las dinámicas de salud mental que están derivadas del conflicto armado, permite de alguna manera tener dos ejes de trabajo que son fundamentales. Lo que no destruye el conflicto armado lo destruye el burnout y el agotamiento de los líderes y los liderazgos sociales que están dedicados a reconstruir ese tejido social. Entonces, poder tener frentes que uno promuevan y construyan esos liderazgos sociales y repotencien esos liderazgos sociales a la hora de hacer resistencia. Pero dos, generar unas estrategias de acompañamiento y salud mental que permitan adicionalmente prevenir burnout y agotamiento de esa sociedad organizada serán dos componentes fundamentales que abordaremos ahorita un poco más después del descanso, como ejes fundamentales a la hora de un trabajo en crisis en emergencia. Voy a tratar de hilar lo que estábamos conversando en el bloque anterior con lo que mi sangre ha hecho, sobre todo en términos de frentes estratégicos, aprendiendo sí mucho de la experiencia de Medellín, pero también aprendiendo mucho de la experiencia colombiana, que sigue siendo una experiencia, como les decía ahora, que si bien están interrelacionadas, la dinámica de violencia, los efectos y las causas de la violencia son bastante diferentes si nos centramos en contextos urbanos, así nos centramos en contextos rurales. Fundación Mi Sangre es una fundación que lleva 17 años trabajando para la consolidación de la cultura de paz en Colombia, que va más allá del entendimiento de la paz negativa, es decir, va más allá de la desmovilización, el desarme, los diálogos con grupos armados, a construir una cultura de paz que permita abordar esas causas estructurales del conflicto armado. Hemos logrado estar en 29 departamentos del país, en más de 202 municipios. Y quisiera resaltar algunas experiencias específicas que conectan un poco con lo que veníamos conversando ahora. Creo que lo primero, y es muy valioso porque empieza por este tipo de conversaciones, es poder tener un momento de pausa y reflexión. Es entender qué nos pasa, qué nos está pasando, qué nos pasó y cómo podemos hacer para abordar
esas causas estructurales. Nosotros, dentro del marco de la arquitectura de la justicia transicional, empezamos un proyecto para que los hallazgos y las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento para el Esclarecimiento de la Verdad pudieran ser abrazados por los y las jóvenes alrededor del país con un proyecto que se llamó Paz a la Verdad, que lo que pretendió fue tratar de aterrizar todas esas recomendaciones, sobre todo aquellas que le eran competencia de la sociedad civil, y poder tener un proceso de reflexión bastante profundo que nos llevara a entender cuáles eran las acciones que podíamos como ciudadanos y como organizaciones sociales y como sector social implementar para la construcción de una paz mucho más cotidiana. Y ahí entramos al entendimiento de lo que pues la Comisión de la Verdad ha llamado muchas de las causas estructurales del conflicto. Pasamos muy por encima de algunas, pero el machismo, el racismo, el adultocentrismo, el irrespeto por la diferencia y la teoría del enemigo, que si bien es una teoría que nace de lo militar, se traspasa a un entendimiento social que nos ha permitido destruir en Colombia todo aquello que es diferente. La diversidad sexual, la diversidad étnica, hoy en día también ha generado unas estigmatizaciones que van en doble vía, perdón, tanto, por ejemplo, a poblaciones históricamente discriminadas, pero hoy en día también a otro tipo de narrativas que empiezas a estigmatizar otro tipo de poblaciones que normalmente no venían estando estigmatizadas, como el sector privado per se, como los empresarios. Aquí hay algo muy paradójico en Colombia, es de una narrativa que es bastante reciente, y es que ser emprendedor es muy poderoso, pero ser empresario ya es muy problemático, porque ahí ya hay entonces todos los empresarios colombianos, y estoy poniendo comillas a esto porque es una de las narrativas que uno encuentra hoy, son explotadores, todos participaron en el conflicto, ¿cierto? Y creo que ahí hay un reto grandísimo, porque nosotros sí estamos traspasados como sociedad por esa teoría de querer aniquilar lo diferente, de querer aniquilar aquello que piensa distinto a nosotros, y ahí la violencia política juega un papel muy importante. Entonces, una de esas apuestas es podernos tomar escenarios y pausa, espacios de pausa y reflexión, pero para poner en práctica nuestras metodologías, aquellas causas que identificamos en un territorio específico que le echan un poco más de fuego al conflicto, no solo armado, sino a los conflictos de convivencia que han naturalizado la violencia para solucionar esos mismos conflictos de convivencia. Otro, y creo que también Rocío lo ha planteado, y creo que esto es un ejercicio que Medellín logró hacer muy bien desde el 91. Y es la generación de diálogos intersectoriales para la colaboración y la transformación social. Nosotros tenemos una metodología específica que se llama Unir para Construir, que lo que pretende es, bajo unos módulos específicos que reúne a lo que nosotros llamamos los cinco sectores de la sociedad, es decir, los cuatro tradicionales, público, social, privado y académico, e incorporamos los medios de comunicación, por lo que ahorita estábamos conversando. Y los reunimos en un escenario específico en aras de pensarse una problemática que se quiere trabajar. Y sobre esa, entonces, en esa metodología, lo que hacemos es, uno, construcción de confianza. Reconocemos que hoy Colombia pasa por una crisis de confianza y de legitimidad que no es solamente de los ciudadanos a las instituciones, sino que se manifiesta de otras maneras. También hay desconfianza de los ciudadanos hacia los ciudadanos, también hay desconfianza de las instituciones a la ciudadanía en general. Y también hay desconfianza entre sectores, lo público, lo privado y la academia. Entonces, lo que tratamos es generar un espacio de confianza para que desde ahí podamos tener unas conversaciones difíciles y complejas que nos conlleven a unas acciones colaborativas específicas. Ejemplos de eso tenemos muchos. Me gustaría mencionar uno que ha sido muy valioso para nosotros porque resultó en una acción bastante innovadora, y esto fue en el Caribe colombiano, en una de las subregiones más golpeadas por la violencia del conflicto armado en Colombia, que se llama Montes de María, que tuvo varias masacres repetidas, sobre todo de grupos paramilitares en su momento, con mucha violencia sexual. Y fue un proceso de Unir para Construir que hicimos dentro del marco de un proyecto para la prevención de violencias basadas en género. Ahí estuvimos reunidos tanto lideresas sociales con organizaciones sociales que vienen trabajando temas de prevención, muchas víctimas del conflicto armado colombiano, entre ellas una de las mayores masacres o masacres más conocidas a nivel global, que se llama la Masacre del Salado, pero adicionalmente con sector público, sector privado, medios de comunicación, y empezamos a pensarnos qué podíamos hacer distinto a la hora de prevenir violencias basadas en género en ese territorio específico, y a observar cómo ese sistema específico,
¿Qué salió de esos diálogos y de esas conversaciones difíciles? El Estado, por ser un municipio de sexta categoría, lo llaman acá en términos de ley, es decir, que tiene bajo presupuesto, el municipio desde el sector público no ha sido capaz de llevar la información, por ejemplo, de los mecanismos de atención a la ruralidad. Las mujeres rurales reconocen la necesidad de que este tipo de temáticas se lleven a la ruralidad, no solamente para hacer conciencia de qué es violencia basada en género, sino cuáles son los mecanismos de atención frente a estas violencias. Y encontramos un actor que tradicionalmente no se había visto como relevante a la hora de prevenir las violencias basadas en género, y son los mototaxistas, que es una manera de movilizarse en el territorio del Caribe, donde no son taxis, sino motos que montan a una persona atrás. Y empezamos a hacer todo un trabajo de sensibilización en violencias basadas en género con los mototaxistas en el Caribe colombiano, para entregarles adicionalmente una información de rutas y mecanismos de atención que podían irle llevando a la ruralidad, entendiendo que era en la ruralidad del Caribe colombiano donde más se necesitaba la información y que por temas presupuestales del municipio no había cómo hacer llegar esa información. Entonces trajimos a la mesa, gracias a estos diálogos y gracias a pensar un poco por fuera de la caja, por estos diálogos intersectoriales, a los mototaxistas como un actor que pues tienen dentro del marco de su naturaleza moverse por el territorio y convertirlos entonces en un aliado a la hora de prevenir violencias basadas en género. Cambios de narrativas frente a grupos poblacionales considerados como peligrosos. Yo creo que aquí vale la pena hacerle doble clic a esto. Nosotros hemos utilizado la comunicación para el cambio de narrativas y comportamientos como una manera de acompañar los procesos de transformación social, no solo porque hemos trabajado con una de las poblaciones etarias más estigmatizadas en Colombia, que son los jóvenes y las jóvenes, donde se les entiende que son tan propensos a delinquir la gran mayoría. Normalmente las políticas públicas en Colombia han abordado a la juventud desde ese enfoque peligrosista, o en el mejor de los casos, entendiéndolos únicamente como sujetos culturales y deportivos. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande, hemos tenido campañas como Creer para Ver, que ha sido la visibilización de liderazgos juveniles para la transformación social, bajo un lineamiento que era visibilizar ese trabajo, pero adicionalmente visibilizar los riesgos que venían padeciendo este tipo de liderazgos en los territorios por el asesinato sistemático de líderes sociales posterior a la firma del acuerdo de paz. Pero hemos trabajado cambio de narrativas en temas de prevención de la xenofobia con población migrante venezolana. Y adicionalmente otros temas de desestigmatización de la salud mental per se y de los tabús a la hora de conversar de la salud mental en los territorios. Promoción de espacios de reconciliación. Aquí hemos hecho ejercicios bastante interesantes. Hicimos un ejercicio en 2019 que se llamó La Paz en tus Ojos, donde trajimos varios tomadores y tomadoras de decisión alrededor del país, entre ellos artistas, pues como nuestro fundador Juanes, pero estaba Fonseca, que es otro cantante muy reconocido a nivel internacional. Excombatientes de alto nivel de las FARC, como Timochenko, que estuvo en ese momento, el alemán como uno de los excombatientes paramilitares, víctimas del conflicto, militares condenados por falsos positivos. Hicimos durante 4 días un ejercicio de retiro en un ashram en San Rafael, donde a partir del reconocimiento del otro, de la humanidad del otro, sin justificar lo que había sucedido, se podían empezar a generar unos lazos de confianza para transformar. Si bien no se justificaba la violencia en ningún momento, haber humanizado lo que normalmente se deshumaniza cuando se habla de grupos, las FARC, los campesinos, los indígenas, permitió empezar a generar unas soluciones y unos escenarios de reconciliación y de diálogo bastante interesantes y bastante importantes. Estrategias de prevención y promoción de cultura de paz. Esto implica pasar también por la consolidación de entornos protectores. Aquí hemos trabajado temas de género, por ejemplo, con una metodología que tenemos que se llama M, Manual de Mujeres Empoderadas, que no solamente pretende fortalecer unas habilidades de liderazgo y unas habilidades socioemocionales específicas, sino que adicionalmente pretende hacer visible un empoderamiento sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre la visibilización de violencias basadas en género más allá de la violencia física en sí misma. Y esto normalmente viene acompañado de un trabajo con hombres, con otra metodología que implementamos de manera paralela que se llama M, masculinidades armoniosas. Las llamamos armoniosas porque nos dimos cuenta que cuando las llamábamos masculinidades no hegemónicas o no violentas, quien la tenía violenta no se sentía invitado al proceso. Entonces, por eso decidimos
hacer una invitación mucho más amplia a la hora de hablar de masculinidades armoniosas. Pero adicionalmente aquí también hemos trabajado al interior de instituciones educativas para que el modelo educativo pueda tomarse en serio la consolidación de entornos protectores, entornos que permitan de alguna manera reducir bullying, reducir deserción escolar y otras situaciones de convivencia que terminan escalando en violencia y que hacen de alguna manera que sean la ausencia de esos entornos protectores quienes expulsen o le favorezcan a la ilegalidad del reclutamiento de menores, por llamarlo de alguna manera, acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado. Hemos hecho procesos de implementación, por ejemplo, de la sentencia T045, que fue la sentencia que condenó la masacre del Salado específicamente y reconoce las víctimas de la masacre del Salado en los Montes de María. Hicimos un proceso de acompañamiento psicosocial a víctimas de conflicto armado desde ahí, sobre todo jóvenes. Sin embargo, nuestros procesos normalmente han venido transversalizados con unas estrategias de salud mental que van desde la prevención primaria hasta la atención psicosocial o la atención terciaria del trastorno. Procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales y liderazgos juveniles. Aquí lo que hemos tratado de hacer es trabajar ya con personas que vienen ejerciendo su liderazgo alrededor del país y entregando unas herramientas mucho más efectivas a la hora de promover la incidencia y la movilización, por ejemplo, de estrategias de placemaking, de recuperación de espacio público, de incidencia en el respeto a la diversidad sexual o de la consolidación de mesas de diversidad sexual en lugares donde tradicionalmente estas poblaciones habían venido siendo afectadas en su integridad física y en su vida. Y el apalancamiento del arte y la cultura para los emprendimientos de transformación social, aquí apuestas que permitan, creo que es escuchar de manera diferente sería el verbo aquí. Y es poder entender más allá de un diagnóstico rápido, participativo, cómo las canciones de hip hop en sí misma o las canciones de vallenato permiten identificar cuáles son las dinámicas de un territorio, permiten identificar también cuáles son esas dinámicas de resistencia a la violencia en un territorio específico y cómo desde ahí, apalancados también en otro tipo de estrategias de cambio de narrativas y comportamientos, podemos apalancar organizaciones que terminan siendo referentes o nuevos referentes dentro del marco de la legalidad para transformar socialmente un territorio. Casos específicos de estos, nosotros desde Fundación Mi Sangre acompañamos el inicio del Graffiti Tour con organizaciones de hip hop en su momento en 2010, 2012, como Casa Colacho y como otro tipo de organizaciones que han venido transformando su territorio a partir del arte y la cultura en diferentes escenarios. Entonces, más o menos lo que queríamos hacer así, que era visibilizar estrategias que permitieran, en últimas, desde el quehacer y desde el core de cada una de las organizaciones y desde la aclaración de la misión, poder de todas maneras hacer frente a situaciones que nos permitieran trabajar dentro del marco de crisis, pero adicionalmente que nos permitieran aportar ese grano de arena a la consolidación de cultura de paz. Cerraría diciendo que frente a los equipos, y en términos de seguridad ya los equipos, es importante reconocer cómo se pueden empezar a generar protocolos de seguridad a la medida. No es ni bueno ni saludable que se copien estrategias de seguridad como las de Naciones Unidas, que a veces superan la capacidad de las organizaciones sociales a la hora de implementarse. Pero adicionalmente, entonces, ¿cómo podemos empezar a generar unas estrategias sistémicas de comunicación de los equipos con aquellas organizaciones estatales que son necesarias para poder hacer una revisión de alertas tempranas, de tomar decisiones que vayan más allá de los resultados mismos del proyecto, tomarse en serio que en situaciones de emergencia los casos fortuitos o de fuerza mayor permiten que se interrumpan intervenciones específicas en caso de seguridad? Y para eso es importante que por lo menos dentro del marco de los equipos se fortalezca una cultura de estar articulados con, no sé cómo se llaman en Ecuador, pero voy a plantear las entidades sobre las cuales nosotros trabajamos o con las cuales nosotros trabajamos en Colombia, pero sí estar articulados con Procuraduría, con Defensorías del pueblo, de los municipios donde estamos, poder tener algún enlace, no para comunicación permanente, pero en caso de emergencia, con la fuerza pública que está encargada de un territorio específico y hacer un mapeo claro y permanente del sistema de alertas tempranas que permita tomar unas decisiones no solo informadas, sino a tiempo, de cuándo se debe interrumpir o no se debe interrumpir una intervención específica. Por último, y creo que esto hace parte de varias experiencias que hemos tenido, Rocío muy bien planteaba que en el estallido social de 2021
pues Cali fue una de las ciudades mucho más afectadas en temas de estallido social y de los impactos económicos, sociales, culturales que trajo ese estallido social de 2021. Sin embargo, desde Fundación Mi Sangre aquí también empezamos a evidenciar en ese estallido social una estigmatización que iba en doble vía. El empresario creía que todo aquel que estaba manifestando era un delincuente o era un criminal o estaba permeado por organizaciones criminales. Y de alguna manera el joven también estaba diciendo que pues aquí todo empresario antioqueño hacía parte del paramilitarismo y que había participado en el conflicto, que de alguna manera era explotador per se, y generamos una estrategia de diálogos de improbables que terminó consolidándose en lo que hoy en día se llama la Plataforma de Jóvenes de Empresarios de Pro Antioquia, que es la fundación empresarial más grande que tiene Antioquia en Colombia, pues por lo menos en la región de Antioquia. Y cerraría también diciendo que es importante no solamente generar esos escenarios de articulación con otro tipo de poblaciones que vienen estigmatizando, que colaboran en la estigmatización, sino adicionalmente repensarse maneras de contar las cifras y las estadísticas para no caer también en unos riesgos de estigmatización, ¿cierto? Si bien es cierto que hay un porcentaje altísimo de jóvenes que son víctimas y que son victimarios en términos de homicidio en Colombia, pues cuando uno hace una revisión de cuáles son las cifras del total de la juventud en Colombia, pues uno le permite de alguna manera empezar a reducir y a atender la problemática sin exacerbar una estigmatización a una población en general. Lo mismo sucede cuando analiza uno cifras de reincidencia de desmovilizados o de personas reintegradas de las FARC. Es altísima el mantenimiento de excombatientes de las FARC dentro del marco de la legalidad. Cuando se traen estas cifras a colación, pues también es importante empezarlas a comunicar de una manera que permita evidenciar el problema, pero darle la verdadera dimensión al problema. Lo mismo sucede con el embarazo adolescente, que es además uno de esos casos mucho más emblemáticos, que se dice, uno de los problemas más grandes es el embarazo adolescente. Sí, claro, nadie lo desconoce, pero ¿cuántas mujeres de 14 a 18 que existen en una población específica quedan en embarazo? Y ya verdaderamente, cuando uno logra reducir la cifra a un problema específico con muchas más dimensiones, pues por un lado no estigmatiza a una población en general, pero por el otro de alguna manera le da una realidad y unas dimensiones específicas a las problemáticas a abordar. Pues yo me atrevería, Diego, a categorizar esto en dos. Una es el individuo y otra es lo que la organización puede hacer. Creo que en el individuo hay que fortalecer o desde la organización tratar de fortalecer unas herramientas específicas de autocuidado y de autoprotección que implica, pues, reconocer a qué hora se sale de un territorio específico si se reconoce que ese territorio, pues, tiene dinámicas de violencia complejas. Cómo de alguna manera se le avisa a alguien dónde estás, cómo se sale, pero adicionalmente cómo se está articulado con otro tipo de instituciones que arrojan sistemas de alertas tempranas para tomar decisiones. Eso sería lo primero. Creo que frente a la organización es poder tener unos criterios específicos que intencionen, por un lado, la prevención y la mitigación del riesgo y por el otro, procedimientos que permitan tener claras, en caso de que más se materialice el riesgo, cómo proceder, ¿cierto? Cuando digo lo de emular a las Naciones Unidas es que a veces las capacidades de las organizaciones sociales como las nuestras, pues no responden obviamente a las capacidades que tiene un organismo como Naciones Unidas a la hora de no solo mitigar el riesgo a partir de unas lecturas mucho más profundas, porque tienen una conversación mucho más profunda con fuerzas militares, por ejemplo, tienen mucho más acercamiento con mecanismos de defensa a la hora de leer un territorio, pero también pues él corre el zigzag y le traigo el helicóptero, pues no es un tema que nosotros tengamos. Pues ese tipo de capacidades a la hora de atender la mitigación del riesgo per se. Pero sí creo que generar un procedimiento de comunicación claro con los equipos en territorio que le permitan a la organización como dirección tomar las decisiones pertinentes frente a si se suspende o no una intervención, esos canales sí deben quedar claros a la hora de mitigar esos riesgos y de poder de alguna manera atender lo que venga sucediendo en territorio, que para eso sí es importante tener un enlace de fuerza pública, tener un enlace de procuraduría, tener un enlace de defensoría. En el caso colombiano, no sé cuál sea las homólogas en Ecuador. Pero yo sí creo que es reconocer en una parte el riesgo y tomarse en serio un poco ese tema de la educación en el riesgo. O sea, sabemos que entramos a lugares
por nuestra naturaleza, organizaciones sociales que pues no son los escenarios ideales a la hora de trabajar, pero que nuestro trabajo allá es mucho más reconocido, porque tiene mucho más impacto. Frente a la visión que tiene el crimen organizado, el profesor, el riesgo es menor al que puede tener de un periodista, desde la percepción misma, pero nos falta mucho camino por recorrer. La única recomendación que yo me atrevería a hacer aquí frente a ese tema es que cuidado con ir a copiar algo que puede que no esté territorializado y cuidado con irse a meter a una camiseta de fuerza que en últimas pueda impedir mucho más el proceso de mitigación y atención al riesgo que facilitarlo. Cuando nosotros en Mi Sangre tratamos de trabajar confianza, tratamos en primera instancia de trabajar el primer dedo de la mano de la confianza, que es esa confianza intrapersonal. Y por eso todos nuestros procesos pasan por un proceso necesario de fortalecimiento del ser, sin que esto sea un retiro espiritual, ¿cierto? Pero de alguna manera sí es fortalecer unas habilidades específicas que permitan generar una confianza en los liderazgos sociales con los que venimos trabajando independientemente del sector en el que estemos. Lo segundo que sí pretendemos abordar, y por eso ahí, es la conversación transparente y la rendición de cuentas transparente para abordar entonces ahí sí ese segundo dedo de la mano, y es cómo hacemos que los ciudadanos puedan confiar un poco más en las instituciones con una comunicación que reconozca los límites mismos de la institucionalidad. O sea, no es la corrupción en sí misma, también es, son, y no es falta de voluntad política solamente, o sea, hay recursos limitados para atender problemáticas específicas, el entendimiento un poco más sistémico de cuáles son esas limitaciones que pueden tener las instituciones para poder desde ahí empezar a generar un entendimiento y una confianza de instituciones y ciudadanos, ¿cierto? Pero el tercer dedo de la confianza, que será siempre muy importante, será el de ciudadanos con ciudadanos, ¿cierto? Y es cómo podemos generar unos procesos que puedan empezar a generar redes entre liderazgos, entre sociedad civil, entre personas, confiando un poco más en esa otra de las consecuencias que genera el conflicto armado, y es que rompo confianzas con mis vecinos. Nosotros hacemos a veces unos ejercicios muy interesantes donde lo que hacemos es preguntarle a la gente, normalmente de 1 a 5, cuánto cree que alguien cumple las normas o las leyes de un país, y normalmente pues la calificación va muy baja. Pero cuando usted cambia la pregunta y dice, de 1 a 5, ¿usted cuánto cumple las normas? La calificación empieza a subir, pareciendo que pues medimos con una vara distinta cómo yo me comporto, cómo se comporta el ciudadano, pues de alguna manera evidenciando que sí hay una falta de confianza, un rompimiento de confianza y que hay que fortalecer entre ciudadanos. Pero creo que el otro dedo, o el cuarto dedo de la mano que empieza a jugar un papel muy importante, es la confianza de las instituciones hacia los ciudadanos. Y aquí volvemos otra vez al comentario de Diego de las poblaciones que históricamente son estigmatizadas. Gran parte de la relación o de la atención que tiene fuerza pública con juventud no se debe únicamente a que la juventud no confíe en la policía. Es que la policía tiene desconfianza frente al grupo poblacional que está atendiendo y por ende, desde ahí es que está el enfoque peligrosista con el que se atiende. Lo mismo sucede con consumidores de sustancias psicoactivas en el espacio público. Es un tema no solo de ley, sino de desconfianza. Pero adicionalmente ahorita les hablaba de una de las rentas ilegales, que es el pagadiario, o es el acceso a un mecanismo financiero de usura de manera informal. Eso gran parte lo explica por la desconfianza que ha tenido el sistema financiero colombiano con las personas de baja capacidad de pago. Entonces, el trabajo de confianza en sí mismo empieza a jugar un papel muy importante ya no solamente en lo filosófico, sino en lo práctico, en lo pragmático. Quiero reducir tensiones entre policía y juventud, tengo que de alguna manera empezar a atender los procesos de confianza que permitan tejer entre instituciones y grupos poblacionales esa confianza específica. Y cerraría con el último dedo de la mano, que creo que también es además importantísimo, sobre todo en narrativas como las que tenemos hoy en Colombia, y es la confianza entre sectores. El sector público pareciera no estar confiando en lo privado en su mayoría pareciera no estar confiando en lo público, los medios de comunicación ni hablar y las organizaciones sociales tradicionalmente han sido tildadas en Colombia como de izquierda o guerrilleras. Entonces, el tejido de confianza, desestigmatizando de alguna manera mediante diálogos de improbables, que es lo que Rocío estaba planteando y lo que les estaba planteando yo desde ese ejercicio que hicimos desde el estallido social, de generar diálogos entre empresarios y jóvenes, empieza no solamente a ser un ejercicio de improbables, sino adicionalmente un ejercicio que permita empezar a tejer confianza entre esa última dinámica o ecosistema de la confianza, o ese último dedo que es entre sectores.
Para nosotros la confianza hace parte como de las herramientas metodológicas transversales de cualquier proceso que adelanta la fundación. Y eso, en cierta medida, pues nos ha permitido empezar como a pulir y cualificar unos modos de acercamiento con cada actor con el que generamos intervención. Hay un tema fundamental que para la fundación es premisa y de alguna manera para las personas que hacemos parte de los equipos también, porque normalmente cuando se trabaja con personas o poblaciones que han sido afectadas por dinámicas violentas, lo primero que, digamos, está vulnerado es la confianza. Entonces, hay una premisa fundamental y es que lo que se dice se cumple, porque es precisamente parte del modo de relacionamiento que se ha establecido entre las comunidades, las poblaciones y el Estado, es que el Estado regularmente incumple y el Estado regularmente, pues digamos que no llega y el Estado regularmente cumple parcialmente y etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el plus o el, digamos, la carta bajo la manga que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, pues es que tenemos mayores probabilidades de comprometernos con y cumplir. Pero también partiendo de la base de que efectivamente uno no puede dar por sentado que todas las soluciones que se llevan a los territorios o a las realidades sociales las lleva uno, sino que los territorios, las comunidades, las poblaciones, en el caso, por ejemplo, particular de los jóvenes, todos tienen, digamos, como un abanico de soluciones o que han venido tratando de implementar o que han tratado de gritar a través de acciones de hecho o a través de acciones, digamos, propositivas o incluso algunas veces negativas. Entonces, parte de lo que a nosotros también nos ha funcionado como herramienta, sumado a todo lo demás, pues que ya se ha dicho, es precisamente poder partir también de ese saber previo, de esa capacidad previa, de esas condiciones con las que ya están las comunidades, ya están las poblaciones, ya están los territorios y que darles valor gira un poco la balanza en torno a que efectivamente, pues el proceso de transformación no es solamente impuesto desde una perspectiva externa, sino que termina convirtiéndose en un ejercicio, pues como de transformación desde el sentido y desde la apropiación de cada quien. Inicialmente, cuando nos invitan, por ejemplo, desde Bogner y desde IBUS a desarrollar el proyecto, entendiendo que nosotros venimos trabajando en procesos de construcción de paz y todo lo que tiene que ver con prevención e intervención de violencia, nos preguntamos si éramos los actores que debíamos desarrollar el proyecto en Cali, entendiendo la dimensión del proyecto. Y nos respondimos ante esa pregunta, caray, sí, porque al final lo que implica el proyecto Futuros Urbanos y lo que tiene que ver con procesos alimentarios al final es una manera de construir paz, porque al final el hambre es una manera de generar violencia. Quizás es la manera más violenta de generar violencia o una de las más violentas de generar violencia. En esa medida, dijimos, vale mucho la pena, y vale mucho la pena en términos de cómo el proyecto, y yo creo de una otra manera, Alejandro, que el proyecto no se enmarca solamente en procesos alimentarios, sino que cuando hablamos de sistema como tal, pues abarcamos todo un cúmulo de situaciones que justamente nos llevan a tener que pensarnos, adaptarnos y replantearnos sobre diferentes fenómenos, entre lo cual implica la violencia social, la violencia política. O sea, hay una serie de situaciones acá que no solamente se invisten o no solamente se pueden comprender a través de los procesos relacionados con la alimentación. Ahora, ¿cómo se genera confianza? Digamos que hay todo un proceso, todo un ejercicio que dentro de los procesos que he podido escuchar y he podido compartir con mi sangre y dentro del proceso que obviamente desarrollo junto y acompaño junto a la Fundación SIDO, entiendo que hacemos. Y es que de una u otra manera es un trabajo donde entendemos que no trabajamos solos, que ningún impacto es posible si trabajamos solos. Este ejercicio es una construcción constante que venimos haciendo en los diferentes espacios en los que nos encontramos, programas, proyectos, iniciativas, asociatividades y demás, en donde apostamos a promover, acompañar, asesorar y recibir todo eso de parte de otros. Entonces creo que desde allí es importante, primero, obviamente, comprender que el proceso es un proceso
que tiene que generar muchísimas aristas y que los resultados del proyecto van más allá de una investigación que tiene que ver con el sistema alimentario y luego una intervención que se relacione con eso, o que impacta más bien el sistema alimentario, entendiendo que el sistema alimentario es mucho más que alimentación. Y la confianza es como de una u otra manera el impacto del proyecto, la única manera en que puede llegar a ser sostenible es a través del trabajo con otros. El trabajo con líderes y lideresas, el trabajo con asociaciones, el trabajo con ONGs, el trabajo con la sociedad civil, el trabajo con procesos con el gobierno local y departamental, con el gobierno nacional, es decir. Y al final la confianza se da por los resultados y por la manera como se acercan las organizaciones a las personas. Bien, yo complementaría de pronto esa pregunta, Alejandro, planteando que creo que es una pregunta muy pertinente no solo para escenarios de emergencia o para contextos de violencia. Creo que eso debería ser un derrotero o por lo menos un orientador de cada una de las intervenciones sociales, independientemente del territorio en el que uno esté. Y es preguntarse uno sí por la resiliencia, resiliencia que hoy en día parece tomar. Y creo que el programa de Urban Futures nos invita también a eso, sobre todo en poblaciones como la colombiana, que ha estado muy acostumbrada a hablar de resiliencia o construcción de capacidades de resiliencia en individuos, economía y comunidades por el impacto de la violencia. Pero hoy en día hablamos de resiliencia, de adaptación al cambio climático, de resiliencia de los sistemas alimentarios per se y las intervenciones que hacemos. Entonces yo creo que es una pregunta que no debería estar obviamente solamente orientada a atender unos contextos específicos de emergencia, sea cual sea la emergencia, sino que adicionalmente creo que es una pregunta que lo que permite es tomarse en serio ese concepto de hacer acción sin daño. Y creo que para eso, y Rocío nos decía ahorita al cerrar su intervención, y es construir bottom-up, que creo que es uno de los principios de Urban Futures, y es reconocer no solamente las potencialidades del territorio per se, sino esas necesidades que se encuentran en ese territorio, proveyendo el proceso de las herramientas necesarias para permitir que lo que es local emerja, porque creo que el conocimiento y las experiencias de las organizaciones nuestras nos ha permitido entender que no hay mejor población que conozca las soluciones a los retos que enfrenta que aquella que las padece. O sea, aquí no hay Harvard, aquí no hay Oxford. Y creo que eso además permite acercarse de una manera distinta a los territorios cuando llega uno con todo el respeto pues de estas soluciones muy Oxford, muy Harvard, a implementarla en un territorio específico, pues normalmente fracasan. Pero adicionalmente, ahí sí cerraría con esto, que creo que además también es muy importante y es tomarse en serio que las intervenciones dejen una capacidad instalada. Cuando los procesos únicamente llegan, atienden y se van, y no se toman en serio la necesidad de dejar unas capacidades instaladas más allá de que la iniciativa per se sea sostenible, porque pues nosotros desde Fundación Mi Sangre hemos acompañado la incubación de muchas iniciativas que han servido para un momento específico y que pues han servido para incidir en un tema, para poner sobre la agenda pública otro tema, pero pues son pocas las que verdaderamente como emprendimiento social transformador han logrado esa sostenibilidad. Pero creo que dejar esa capacidad en liderazgo, en pensamiento sistémico, en adaptación a las diferentes dinámicas que se enfrenta a un territorio específico, reconociendo ese bottom up y el conocimiento local y los actores locales, siempre va a permitir construir no solamente esa resiliencia, sino esa sostenibilidad per se. Y siempre estarse preguntando en últimas como organización social facilitadora o implementadora del proceso, qué actores están y qué actores no están que deberían estar a la hora de poder tejer, y eso implica pensar por fuera de la caja, por eso el ejemplo del mototaxismo, o la iglesia a la hora de prevenir violencias basadas en género, pues si es el cura quien confiesa a las mujeres y tiene de primera mano el conocimiento de las violaciones o por lo menos del maltrato que está padeciendo, ¿cómo no es el mismo sacerdote quien le dice acérquese a tal lugar para poderla atender? Entonces, transitar siempre por la pregunta de qué actores deberían estar y no están, permiten también entonces traer a la mesa otro tipo de organizaciones, otro tipo de sectores y otro tipo de actores que normalmente no estarían en la mesa cuando se están hablando de este tipo de intervenciones mucho más sistémicas que dejan capacidad instalada y que reconocen la necesidad de un territorio. Nosotros como fundación y iniciamos y creamos nuestra visión a partir de una teoría que es una teoría sociológica y parte de una analogía que se convirtió en un proyecto o un experimento social
que se ha aplicado varias veces y comienza con un ejercicio en un edificio, luego se hizo con un carro y siempre ha dado unos resultados similares y tiene que ver con cómo cuando existe un estímulo, cualquiera que este sea, vehículo, edificio, demás, que no está bien cuidado, que no se ve estéticamente en buenas condiciones, que parece que estuviera abandonado, pues al final alrededor de él se comienzan a generar situaciones, acciones y comportamientos de destrucción. Y en esa medida, lo que demostraban estos experimentos es que si un edificio se dejaba con una ventana rota, donde la gente pasaba y veía que ese edificio no estaba cuidado, pues terminaban destruyéndolo aún más, generando acciones vandálicas con relación a ese edificio, con relación a ese vehículo. Entendiendo este ejercicio, hace más o menos 18 años, la familia Hermitage, que es la familia que funda la Fundación SIDOT, decide hacer una transformación a partir de una visión que tienen de un territorio muy particular en Cali, que es un territorio que queda sobre una montaña, sobre una zona de ladera. Y comienzan a pensar la posibilidad de pintar esa ladera y convertirla en una especie de espacio blanco donde las personas de la ciudad pudieran ver ese territorio más bonito, mejor cuidado y demás. Dentro de toda esa experiencia, cuando llegan a pintar, uno pensaría desde el sentido común, si uno llega con materiales y no llega con insumos para pintarle la casa a alguien, esa persona va a querer que se las pinten y va a querer que quede bonita. Pero la realidad que se encuentran cuando deciden hacer esto es diferente, y es que de una u otra manera habían unas situaciones dentro de ese territorio que dificultaban el acceso y dificultaban la posibilidad de que esa acción en particular se pudiera desarrollar. Y esa situación tenía que ver, por ejemplo, con algunas personas, normalmente jóvenes dentro de los territorios, que no les interesaba que personas ingresaran a desarrollar actividades, embellecimiento, demás allí, porque además se veían como los dueños de los territorios y eso podía generar algún tipo de intervención que les afectara. ¿Qué hizo entonces la fundación para que este ejercicio pudiera desarrollarse? Pues vincular a estas personas que tenían unas preocupaciones en torno a la intervención para que pudieran desarrollar acciones donde ellos, de una u otra manera, y ellas pudieran pintar y relacionarse con ese proceso, se hicieran partícipes del proceso. Entendiendo que ese proceso, obviamente, era un proceso comunitario que ya no podía partir solamente de querer convertir a Siloé en un territorio blanco, sino que además teníamos que comenzar a preguntarle a la gente qué era lo que realmente quería. Entonces, al final, ese ejercicio que se convirtió en un ejercicio de años y que todavía se mantiene, estamos hablando de 18 años, pues se convirtió en un centro de integración para niños, niñas y adolescentes, se convirtió en un proceso donde enseñamos música a través de un proceso sinfónico, donde enseñamos música a través de un proceso de tambores y de tamboras, donde enseñamos y orientamos a través del fútbol, donde tenemos espacios de refuerzo académico y demás. Pero todo esto, digamos que de una u otra manera, nos llevó a orientar en que hay muchos elementos que implican que esa ventana que tocaba arreglar, que ese edificio o ese carro que tocaba mantener impoluto, pues al final se pudiese llevar de esa manera. Y comenzamos entonces en esa medida a trabajar con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y con sus redes familiares, pues para poder comenzar a generar procesos de prevención de violencia. Porque entendíamos en ese momento que en ese territorio posibilitar que hubiese focos y metodologías orientadas a través de esas alternativas musicales y deportivas, pues podían posibilitarnos una excusa para poder orientar otro tipo de procesos y llevar a que las personas ya no solamente conocieran acerca de participación política, sino que pudieran participar en política, que las personas ya no solamente pudieran participar en procesos de promoción de ciudadanía, sino que pudieran generar procesos de intervención y de participación ciudadana. Es decir, comenzamos a partir del ejemplo y de la participación de la acción a desarrollar procesos que pudiesen desarrollar lo que al final queríamos, era que la gente se hiciera
mucho más partícipe y que se hiciera mucho más dueña del territorio. Es decir, que la gente comenzara a embellecer esa ventana y que comenzara a limpiar la ventana y que quisiera que esa ventana se arreglara. Desde allí, por eso, digamos que parte de nuestro elemento central a nivel de concepto, parte de la teoría de ventanas rotas, que obviamente es un proceso muy primario y luego se convierte en un proceso mucho más complejo. Hoy entendemos desde la intervención de la fundación que debemos desarrollar varias dimensiones y que debemos comenzar con la dimensión individual o personal. Por eso Rocío manifestaba dentro de la intervención que es muy importante para nosotros y Pedro lo planteó en varias ocasiones dentro de las intervenciones que originaba, es que es muy importante orientar a las personas para que las personas puedan generar también los procesos de conciencia desde su perspectiva y desde sus propios reconocimientos para poder actuar. Luego, obviamente entendemos que las personas hacen parte de un sistema y que dentro de esos procesos, pues el sistema familiar es muy importante. Si podemos orientar al individuo y si podemos generar algún tipo de relación con la familia, pues posiblemente el proceso que tenga que ver con prevención e intervención en violencia va a ser más exitoso. Pero si solamente nos quedamos en nichos pequeños, pues obviamente no descuidamos un poco el proceso, entonces también hacemos procesos de intervención comunitaria. Y dentro de ese proceso de intervención comunitaria está procesos de urbanismo táctico, están procesos de acompañamiento y de desarrollo de acciones de ciudadanía que tienen que ver con el embellecimiento de los territorios, donde son las personas las que se conectan con su territorio y desarrollan esos procesos. Y eso hace que no solamente los participantes directos de los proyectos tengan una relación directa con el ejercicio que desarrollamos, sino que también aquellas personas que indirectamente no se conectan con los procesos se puedan ver beneficiados o beneficiadas y en esa misma man de esa misma manera se interesen por participar de los procesos. Y hay un elemento que es crucial dentro del ejercicio y es la posibilidad de que dentro de los proyectos que desarrollamos se pueda generar orientación, acompañamiento, asesoría o gestión para la generación de ingresos, ya sea desde la consecución, ya sea desde la puesta en marcha de unidades de negocio, hasta la misma posibilidad de comprender cómo se manejan las finanzas personales y las implicaciones que eso puede tener para una persona, para una familia o para una comunidad. Entonces, desde allí hay unas perspectivas. Obviamente, eso tiene unos enfoques que nos permiten comenzar o que nos permiten guiar nuestro actuar, que de una u otra manera se establecen desde el enfoque de género, que se establecen desde el enfoque restaurativo, como lo explicaba antes Rocío. Hay una serie de procesos allí que están enmarcados en esos elementos conceptuales. Y hay un actor que es muy importante, Rocío lo explicó y no me voy a detener a explicarlo de manera mucho más profunda porque al final creo que además Pedro también lo ha dicho y es la importancia de que no termine siendo responsabilidad del sector público desarrollar las acciones. Es la posibilidad también de incluir al sector privado, de incluir a la sociedad civil, de incluir a líderes y lideresas e incluir a las comunidades en general en la posibilidad de construir paz. La paz no se construye desde el gobierno únicamente, la paz no se construye desde los líderes o lideresas únicamente, la paz no se construye desde el adultocentrismo, la paz la construimos todos. Eso implica tener en cuenta a todos los actores posibles dentro de ese proceso y eso implica que seamos todos y todas las personas que estamos insertos en esos procesos de construcción de paz. Cuando solamente posibilitamos que participen algunos, normalmente que no participan, terminan siendo actores que dificultan que la transformación se pueda desarrollar de una buena manera. Es un poco como la teoría de la ventana, Ana, y cómo hemos venido construyendo nosotros a través de diferentes actores el proceso con la fundación. No hay posibilidad de pensar en un plan único que sirva para todos los contextos y para todas las ocasiones. No hay posibilidad de adaptar de manera textual algún plan que desde otras organizaciones se pueda hayan generado, porque seguramente las posibilidades que desde esa óptica o esa cosmovisión o esa visión se han planteado, pues no son los recursos con los que normalmente contamos en territorio. Yo creo que es importante pensar o entender el plan que se establece para ser dinámico,
decir, no puede ser, no puede ser un plan rígido, que no tenga movimiento y que si ese plan no se puede seguir, entonces todo se cae. Creo que tiene que ser un plan que se pueda adaptar y pueda asumir condiciones emergentes, porque siempre van a haber cosas que no se tienen contempladas. Entonces, el plan me debe permitir saber cómo orientar esas condiciones emergentes para que cuando se presenten, al menos si no sé cómo actuar, sí sepa hacia dónde dirigirme para recibir asesoría o apoyo. Creo que un segundo punto importante es comprender que el plan debe establecer la participación de diferentes actores. Ahorita creo que Pedro lo explicó muy bien. Hay un punto que para nosotros ha sido crucial para poder acceder a territorios en los que definitivamente no podríamos entrar si no fuera por eso, y es poder vincular a personas que pertenecen a los territorios de manera directa o que puedan generar procesos de confianza entre los territorios, aunque no pertenezcan a ellos. Entonces nosotros, por ejemplo, para algunos proyectos manejamos la figura de enlaces territoriales. Los enlaces territoriales son personas que tienen muchísima experiencia trabajando con territorios o que viven directamente en los territorios y se constituyen en líderes sociales. Esas personas que nos permiten de una u otra manera, primero, acceder a las situaciones, a las personas, a los edificios, a los diferentes recursos que podamos necesitar para poder desarrollar las acciones que queramos. Pero también nos sirven de termómetro. En las ocasiones o en los momentos en que hemos tenido una situación de riesgo dentro de un territorio, pues esa persona nos dice, ojo, hoy recomiendo no venir al territorio porque la situación está compleja, o en palabras caleñas, la vaina está caliente, no vengan por acá porque la cosa está caliente, por favor, absténganse de venir. Y es mejor dejar de desarrollar una actividad un día o 2 días o 3 días y asegurar que el profesional, el enlace, el gestor va a estar en bien a hacerlo ir o hacerla ir y correr ese riesgo que quizás no es importante. Creo que también es importante, es vital evaluar riesgos y generar respuestas efectivas con actores claros. Creo que es vital que uno antes de desarrollar o durante el ejercicio del desarrollo de esas actividades pueda tener en cuenta cuáles son los riesgos que va a asumir. Como profesional, yo he sido profesional de campo, al igual que he sido coordinador y director, y cuando es profesional de campo, tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos y cómo mitigarlos. Y yo pues invertiría un poquito la pregunta. Yo creo que aquí, más allá de pensarse por un plan de seguridad con lo que vienen haciendo, creo que puede haber una oportunidad muy poderosa de qué oferta de servicios frente a la emergencia que tengo puede, de alguna manera, desde mi misionalidad social, atender y abordar estas problemáticas que estoy evidenciando. Y sobre eso, poder empezar a construir un plan. Y me explico. Si una de las estrategias que quieren empezar o que ven ustedes que hay posibilidades de trabajar, sobre todo porque hay recursos para ello y porque hay voluntad de parte de ustedes como IVOS de implementar, es la prevención del reclutamiento de niños y niñas, niñas y adolescentes, pues uno no va al territorio diciendo tengo el proyecto de prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para ir a atender. ¿Cómo desde ahí armo una narrativa que me permita ajustar eso a la educación, al empoderamiento y mitigar de alguna manera los riesgos de que le estoy compitiendo a la ilegalidad con unas temáticas importantes? No es que la protección del equipo no sea importante, porque lo será muy importante, pero yo creo que el manual en sí mismo de seguridad y empezar preguntándose solo por el manual no va a subsanar la seguridad del equipo. O sea, cursos en internet hay mil gratis, incluso del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se pueden empezar a fortalecer herramientas de autocuidado, de autoprotección, que es ahí donde les digo, y uno a veces en chiste pues lo dice porque también a veces es un absurdo. Pero yo creo que más allá de la construcción del manual, que puede ser un manual construido con un consultor que se dedique a reconocer las necesidades que ustedes tienen puntualmente, a poner sobre el consultor las voces de aquellos que viven el riesgo primario en territorio, les permitirá construir un manual mucho más pertinente en términos de principios, qué hacer y poder tener unos canales de comunicación claros. Entonces, ahí hay otro montón de debates, pero yo volvería a como inicié, y es cómo se repiensan ustedes una estrategia de oferta de servicios que atienda desde la misionalidad de ustedes y desde el interés de ustedes la situación de emergencia, desde el aporte que le pueden hacer ustedes, y sobre eso empezar a construir no solamente un manual, sino unas narrativas que mitiguen los riesgos
asociados a la seguridad del equipo y de los y las participantes, porque creo que ahí juega un papel fundamental también a la hora de no ir a poner a nadie en riesgo, no solo al equipo. Es que la seguridad se construye desde los territorios. Entonces, solamente para, como para compartirlo con todos vosotros, lo que estamos trabajando en IVOS en este momento es una guía de salvaguardas bastante básica con un enfoque en los derechos. Para que seáis los socios locales los que trabajáis los planes de seguridad en base a vuestras propias experiencias y al conocimiento que tenéis de la realidad local, con un enfoque de derechos también. Entonces, me parece muy interesante esta idea de qué servicios puedo ofrecer a la gente para solventar estas situaciones que siempre serán incompletos, porque no es nuestra responsabilidad como organizaciones superar las. O sea, es inalcanzable para nosotros superar las desigualdades o garantizar la seguridad total, ¿no? Pero también sí es nuestra responsabilidad cuidar no solamente a nuestro equipo, sino a las personas a las que estamos implicando en el proyecto. Y vuelvo a lo que decía antes, hablamos mucho de jóvenes y de menores de edad. Entonces, sí tenemos una responsabilidad hacia esos jóvenes y hacia esos menores, o hacia esas mujeres o hacia esas personas en situación de vulnerabilidad a las que queremos implicar y cómo garantizar su seguridad cuando organicemos talleres, cuando les impliquemos en actividades, porque, como bien dices, pues empezar a mover la dinámica del territorio de otra manera también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por traer este punto porque es fundamental. No vamos a contratar un consultor que nos haga las estrategias de salvaguardia y de seguridad, lo vamos a construir nosotros. Yo creo que muchos, la presentación igual se las vamos a enviar, pero yo creo que hay un montón de oportunidades y entre ellas cosas que en la organización pues no tuvo oportunidad de hacer en su momento por la existencia misma, pero yo no sé si por ejemplo en Ecuador se están pensando la necesidad de tener atención humanitaria primaria, porque puede ser que esta situación traiga desplazamiento intraurbano, interurbano. Ahí hay unos temas que hay que atender de las necesidades básicas también que pasan un poco a esa vieja visión del supuesto asistencialismo. Yo alguna vez oí una frase que me quedó muy marcada o muy grabada y es, sobre todo en temas de hambre, cuando uno ve a alguien en un río ahogándose, no le dice, venga, yo le enseño a nadar, sino que le tira el salvavidas y después le enseña a nadar, ¿cierto? Y de pronto, en situaciones de emergencia, cuando se empiezan a generar necesidades humanitarias, de pronto programas humanitarios o incidencia para la creación de programas humanitarios que atiendan esas necesidades primarias pueden ser una oportunidad de trabajo grande. Ya en términos de prevención, que es donde estamos parados, por lo menos Fundación Mi Sangre en este momento, todo lo que tiene que ver con poblaciones marginadas históricamente hablando, el trabajo con juventud será completamente esencial. La prevención del reclutamiento, el reconocimiento de la generación de oportunidades per se, diálogos multisectoriales, diálogos no improbables, fortalecimiento de organizaciones sociales en todos los frentes que hablamos, derechos humanos, incidencia en la necesidad de atención a víctimas, atención psicosocial, y el uso del Salud arte, mental. exacto, y el uso del arte y la cultura para rechazar, diagnosticar, hacer procesos de construcción de memoria, yo creo. Y transversal a eso, lo que nos decían ahorita, y es las campañas o las estrategias de cambio de narrativas, de comportamientos, de prevención a la estigmatización, creo que pueden ser unas oportunidades de trabajo súper poderosas para ustedes hoy en día en Ecuador. Hay muchísimas formas de trabajar. Construcción de paz, casi que todo se relaciona con la posibilidad de trabajar con construcción de paz, pero creo que trabajar identidad e identidades dentro de los procesos sociales es importante porque muchas veces, sobre todo los jóvenes, los niños, se conectan con procesos de violencia a partir de imaginarios y de construcciones sociales relacionadas con ideas diferentes o ideas mentirosas respecto a lo que es ser un criminal, por ejemplo. Entonces, creo que es importante trabajar sobre procesos de prevención, creo que es importante trabajar sobre procesos de promoción de la paz, porque al final todos los temas que acaba de mencionar Pedro creo que son una oportunidad para hacer todos y cada uno. Y procurar que
no se constituya ese imaginario de que ser delincuente, estar por fuera de la ley, el maleanteo en términos de procesos urbanos, pues es lo que al final termina generando una representación especialmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque al final eso tiene un impacto y tiene un impacto ya no solamente en un proceso actual, sino obviamente lo que puede llegar en procesos futuros. Hay un punto aquí también que vale mucho la pena tocar y tiene que ver con procesos retributivos. Cuando se generan procesos de violencia, la gente, por una cuestión quizás cultural y natural, quiere que la represión hacia aquellos que están generando o gestionando procesos violentos, pues reciban violencia. Y eso termina generando pues más violencia, porque al final hay unos círculos que se van agrandando cada vez. Está la persona que genera la conducta violenta, que hace parte de un sistema, ya sea de un grupo específico o de una familia que a su vez recibe violencia y que se va haciendo cada vez más grande y son unas situaciones bien complejas. Digamos que dentro de la historia de procesos de violencia y sobre todo se ve mucho en procesos urbanos, es que uno cuando habla con los chicos que están inmiscuidos en ambientes y en contextos violentos, normalmente son hermanos de una persona que mataron hace 5 años porque estaba en conflicto de pandillas. Y entonces él lo que quiere es vengar a su hermano. Y así se van generando y se van acrecentando y se va convirtiendo en una bola de nieve que es terrible. Entonces, un poco, antes lo explicaba Rocío, es importante comenzar a pensar en esa dinámica de violencia que normalmente nos lleva a pensar en más violencia y cómo hacemos para castigar a los violentos porque se lo merecen y el que lo hace lo paga y tiene que pagarlo. Pues comienza a generar un proceso de reflexión por lo menos, que nos lleve a pensar en cómo y por qué y de qué manera esa persona pues, puede ser orientada para que al final no termine en estos ambientes y en esas situaciones de efecto que se van expandiendo. Nosotros tenemos sagrado los miércoles, sobre todo porque como tenemos sede en Medellín, pero tenemos proyectos en 202 municipios, una conexión de una hora virtual que se llama un ejercicio de conexión y fortalecimiento de estrategias de salud mental. Ahí no solo permitimos catarsis, sino que empezamos a entregar herramientas de gestión emocional y otro tipo de estrategias que permiten no solo mantener al equipo unido, sino reconocer cuáles son esos ejercicios. O dinámicas que están poniendo en riesgo el bienestar del equipo en muchas de estas situaciones. Entonces, para nosotros los miércoles es sagrado, es una hora de 8 a 9. Ese ejercicio fue una estrategia creada en pandemia por las mismas consecuencias de las dinámicas del encierro en pandemia, pero pues ha trascendido y nos ha funcionado para poder generar otro tipo de espacios como lo que les estaba contando ahorita, el paro armado del Clan del Golfo en 2022. Círculos de la palabra, yo creo que será siempre muy importante que permitan poner sobre la mesa la vulnerabilidad del sujeto y tener unos elementos de talento humano y bienestar que permitan reconocer algunos temas excepcionales en términos de permisos, en términos de descansos, en otros términos que permitan sí fomentar ese tejido, pero ese autocuidado, que ya no es autocuidado, es el cuidado del equipo a partir de una estrategia que está implementada por el colaborador o el individuo, pero adicionalmente también acompañado por la organización. Lo que plantea Pedro es sumamente importante. Creo que generar espacios para y con el equipo es vital. Poder hablar, poder ofrecer espacios donde no sea simplemente la persona que lidera el equipo quien hable y quien motive, sino escuchar realmente las necesidades, posibilidades, las estrategias, las necesidades que tiene el equipo es fundamental para que las personas a nivel mental pues puedan recibir. Y puedan identificarse con lo que está pasando. Creo que es importante generar aliados estratégicos que posibiliten evaluar constantemente los territorios y conocer en tiempo real sus condiciones. Para mí esto de verdad es muy importante. O sea,
ya lo había manifestado antes, pero creo que poder generar alianzas y poder estar evaluando los territorios posibilitan saber en qué momento definitivamente es mejor no estar en el territorio. Porque al final, y normalmente, nosotros somos externos a ese territorio. Entonces, obviamente, si podemos dentro de los procesos vincular a personas estratégicas dentro de los territorios, está bien, pero seguramente no vamos a poder tener personas referentes de todos los territorios. Sería, pues, muy complejo hacerlo. Entonces, sí es importante tener ahí personas que hacen parte de los procesos, participantes de los proyectos, aliados o enlaces, las mismas instituciones u organizaciones que hacen parte de esos territorios, una comunicación constante y fluida y de confianza que permita comunicar en qué momento definitivamente se debe hacer o no se debe generar algún tipo de proceso. Y obviamente posibilitar el trabajo con estas personas. Creo que otro Antes de darle elemento. la palabra, Juan, qué pena. Me gustaría complementarte diciendo algo. Es que nosotros damos por sentado porque, pues, aquí en Colombia, de todas maneras, el ejercicio ha hecho que existan rutas de atención, que sirvan o no sirvan, eso será ya otro cuento, pero por lo menos mapear rutas de atención territoriales, si existen, en aras de también apalancarse de las instituciones en caso de que haya que atender una situación específica. O sea, tengo que sacar a alguien de urgencia, tengo un participante que requiere unas medidas materiales de protección, entonces tengo que iniciar de alguna manera un estudio de riesgo con el Ministerio del Interior por liderazgo social, etcétera. Pero yo dudo mucho, pues, que por la historia misma del Ecuador eso exista, y entonces eso lo uno con la segunda pregunta y ya me callo, y es, creo que ahí hay otra oportunidad de trabajo interesante para ustedes, y es poder empezar también a pensarse, a generar una incidencia de cómo se crean unas rutas de atención específica que atiendan estas situaciones de violencia específicas, medidas materiales de protección, medidas que tendrán siempre el reto de ser diferenciales, ¿cierto? Y es cómo reconozco en pueblos indígenas que de pronto el chaleco antibalas no es la mejor medida, sino el burro o el caballo. Será muy importante, pero creo que también ahí puede haber una oportunidad muy interesante de trabajo a pensarse en caso de que no existan rutas que generen situaciones materiales de seguridad que se puedan empezar a construir a partir de la incidencia que ustedes encuentren. Y si existen, pues conocerlas, que los facilitadores las conozcan, que estén dentro de la organización interiorizadas en aras de que uno sepa qué tiene que activar, cuándo y qué, que eso aplica además cuando María nos planteaba el tema sobre todo de menores de edad, donde ya ahí empieza uno a jugar con un papel mucho más importante de romper secretos profesionales, de por el interés superior del niño legalmente estar obligado en caso de conocer violencia sexual o otro tipo de dinámicas de violencia, tener que activar una ruta específica de atención. Creo que es importante que la organización desde adentro las interiorice para poderlas activar. De acuerdo, absolutamente de acuerdo con eso. Hay un elemento que me parece que se da por sentado, que uno diría, pero pues no es necesario decirlo, pero de verdad esto puede llegar a generar o detonar condiciones y situaciones muy complejas en los procesos. Y es mantener una buena relación de convivencia con los actores y no involucrarse en situaciones en las que no debemos involucrarnos. Participación política cuando ese no sea el objetivo de nuestra intervención. Situaciones que implican que voy a participar o intervenir cuando el alcance de lo que puedo hacer realmente no está allí, porque allí conecto con lo que acaba de decir Jaime, es la importancia de activar las rutas. Si yo entiendo y reconozco que hay una ruta o debo activar una ruta, pues activarla de una manera que me permita a mí estar seguro, que me permita a mí desarrollar y generar a esa persona la orientación suficiente para que pueda soportar, pero yo debo ser estratégico también en cómo lo hago. Otro elemento que creo que es importante es socializar y ser claro con los objetivos de los procesos, procurando que las comunidades no participen de manera perdón, procurando que las comunidades participen de manera directa o indirecta de los mismos. Si yo no soy claro con los procesos, les voy a poner ejemplo nuevamente, qué pena ser tan anecdótico, pero creo que se explica mejor. Hay un proyecto que nosotros desarrollamos donde se ofrece una remuneración económica. Y eso puede llegar a ser una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición para los procesos. Porque en el momento que una persona no cumple con los criterios para recibir la remuneración, se me convierte en un riesgo. Y eso nos ha pasado. Nos ha pasado que en algún momento una persona, llamamos trabajadores a los participantes de ese proyecto en particular, no recibió la beca porque no cumplía con el tiempo que tenía que participar del proyecto, pues amenazó a la profesional. Entonces, es muy importante que en los procesos
se sea muy claro en los objetivos, se sea muy claro en la manera como se desarrollan las acciones. Y ahí creo que es fundamental en todos los procesos tener siempre como una Biblia, si se me permite el término y espero no ser ofensivo, como una Biblia, los acuerdos de convivencia. Los acuerdos de convivencia que se establezcan con los grupos, ojo, es lo mismo que con el plan. No hay un solo acuerdo de convivencia. No podemos llegar nosotros a las comunidades con un protocolo, con un manual diciendo es que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no se permite, sino que tenemos que construir esos acuerdos de convivencia con la población, porque al final hay unas costumbres, al final hay unos estilos, al final hay unas visiones que las comunidades representan y conocen y que nosotros seguramente como externos no vamos a poder identificar. Creo que es importante construir, socializar y mantener constantemente sobre la mesa todo lo que tenga que ver con acuerdos de convivencia para el desarrollo de las acciones, actividades y procesos. Pues yo creo que son situaciones muy distintas. Juan, como muy bien lo planteas, aquí nosotros tenemos intervenciones urbanas y rurales y normalmente pues estamos muy articulados con aquellas organizaciones que se dedican a la garantía de los derechos humanos desde lo institucional, no solamente desde las organizaciones sociales, pero creo que el diálogo con organizaciones sociales a la hora de leer un territorio específico y desde ahí analizar qué riesgos puede haber, porque normalmente a nosotros nos ha pasado, o sea, va a haber una toma. De un paro minero que se puede convertir violento, porque no necesariamente tiene que ser un tema asociado directamente al conflicto armado, donde es posible que los participantes queden en medio de la manifestación, ¿cierto? Ahí, cuando usted tiene esa alerta temprana, pues en últimas, a veces siempre será mejor pedirle perdón al cooperante que ir a lamentar algo que suceda entre participantes por tomar una decisión que puede que sí sea un falso positivo, pero en últimas está dentro del marco de la estrategia de prevención de la organización. Entonces, cuando estamos hablando de alertas tempranas es porque se hace desde Colombia, por lo menos, ya un ejercicio bastante interiorizado por parte de entidades de estar revisando permanentemente cuál es la situación del orden público en un determinado territorio a la hora de hacer este tipo de intervenciones en aras de evitar enfrentamientos, por un lado, donde uno quede en el medio, pero adicionalmente cualquier otro tipo de situación de violencia que pueda afectar la integridad física. Y la vida de los participantes y del equipo per se. Entonces, por eso a veces decimos salen a las 2 de la tarde. Por ejemplo, nosotros tenemos una intervención en el departamento del Cauca, que es vecino del Valle, y nosotros, por ejemplo, hay a dos resguardos indígenas específicos en el norte del Cauca, donde las intervenciones no van más allá de las 3 de la tarde y no es negociable, ni con las comunidades, ni con los y las facilitadoras. Porque entendemos que hay una presencia de grupos armados bastante fuerte en ese territorio donde puede suceder una cosa o la otra. Ahora, si la alerta temprana o lo que nos estás planteando es que por lo que pasó en Quito se determinó paralizar la operación completa, pues creo que de pronto ahí sí dices que hay que hacer un análisis para que eso no convierta o no se convierta la intervención completa en un falso positivo. Sin embargo, yo sí creo que muchas veces nos vamos a equivocar a la hora de tener como directivos en una organización leyendo el territorio y analizando los sistemas de alertas tempranas. Nos vamos de pronto a adelantar exagerando un poco la reacción que puede tener la organización en aras de prevenir. Pero siempre será mejor esa exageración a la hora de prevenir que el exceso de tranquilidad que termine materializando unos efectos que uno no quiere que se materialicen en un determinado. Y eso implica tener también una comunicación transparente, pero cuidadosa con comunidades, porque al fin y al cabo a veces, y esto no es una estigmatización, pero pasa, nosotros estamos interviniendo, estamos trabajando con personas que también hacen parte del crimen organizado, así sean ciudadanos de a pie. Entonces también tener ese cuidado a la hora de hacer esas consultas específicas para que nadie quede en peligro, que es lo que de alguna manera Charles también decía, termina siendo muy importante, pero yo creo que más allá de tomar una decisión generalizada por toda la intervención, por lo que pase a nivel país, la territorialización de las decisiones será completamente importante y necesaria a la hora de esto, más la incorporación de unas medidas de autocuidado, de protección, que necesariamente tendrán que recaer en el individuo que esté haciendo la intervención. Cada vez estamos mucho más emocionadas y emocionados dentro del,
de IVOS como tal, pero también de manera particular en el marco del proyecto Bodner de contar con ustedes como socios, ¿no? Vemos que tenemos muchas cosas que aprender, que intercambiar, y yo creo que cada vez este tipo de espacios nos evidencian eso, ¿no? Entonces, como siempre les decimos, muy, muy gustosas y emocionadas de poder ser parte de sus equipos también a través de este proyecto, de conocernos, de cada vez crear también este marco de confianza que yo creo que desde el inicio lo hemos ido construyendo. Y agradecerles, ¿no? Parece que han sido también muy generosos en compartir todas estas experiencias, que para nosotros es un aprendizaje muy, muy bueno. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. No, cuenten con nosotros en lo que podamos aportar. Toda la solidaridad del mundo entero con ustedes, con lo que viene sucediendo. Creo que son retos compartidos. Este país no ha sido capaz aún de pasar la página de la violencia. Y todos los días eso implica que como organizaciones sociales nos estemos repensando cuál es la mejor estrategia para seguirle aportando a la construcción de paz. Y dejarles, por lo menos desde Fundación Mi Sangre, no solamente toda la gratitud y el ofrecimiento de seguir aprendiendo con ustedes de la mano, sino adicionalmente que se lleven y pasen por el cuerpo ese mantra de que la esperanza es un deber en momentos de crisis y que esa esperanza se debe materializar en ganas de seguir trabajando por la construcción de paz, por la desnaturalización de la violencia como esa manera de solucionar nuestros conflictos, que implica adicionalmente reconocer y naturalizar el conflicto como algo inherente a la convivencia del ser humano. Y es más bien tomar ese conflicto y fortalecer unas herramientas que nos permitan tramitarlo de maneras mucho más innovadoras y mucho más poderosas que la violencia, que como muy bien Charles decía, pareciera tener un enfoque de epidemia más allá de una solución en sí misma. Así que de verdad, gracias. Gracias.